Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal Hola, todo? Carlos. Hola. ¡Oh! ¿Cómo ¡Pausa! están? ¿Qué pasó? Me olvidé la capucha. Ahora sí, nadie vio nada. Nadie vio nada. Nadie vio nada. No pasa nada, no Todos importa. vieron todo, León. Tengo ¡Qué pelo. flor de colgado! Hablando de eso, te voy a No acomodar solo las cámaras. eso, Estamos Lu hablando del es pelo de alguien. Chris, yo soy Lu. Chris es Bachi, lo único bien sos vos, ¿qué onda? ¡Este Y acá estaba distraído. son cosas que pasan, sale clip! chicos. Bueno, ¿cómo andan? Además de desordenadas las cámaras. Somos profesionales Claro que que... sí. Por supuesto que sí. Acá peleando contra la gripe, con un tecito en la mano, así que... Nada. Si escuchan que Jagger está un poco raro, es porque el aire del mar, el viaje, la llegada al monasterio le pegó un poco raro. Es por nadar tanto con el dragón bebé tortuga. Y se me escucha bien a mí, porque tuvimos cosas raras con el micrófono y bueno, por las dudas, se han configurado algunas cosas. Habla bajito de última, a ver si te confirma A la ver, gente. hablo un poquito más lejos. A ver si se me escucha bien. Hola, hola, hola. Dale por hecho, Adrián. Genial, gracias. Bueno, sesión un montón. Gracias por acompañarnos. 70 y algo, ¿no? Casi 100. 73. Casi 200, dijo Adrián. 100, Bachi, por favor. ¿Pero qué dijo León? 71, dijo. 70 y 100. Algo así dije, sí. Bueno, 70 y 100 puede ser. 70 y 100. Un montón. Están en el monasterio. Hace un montón que quiero que lleguen al monasterio. Finalmente están. ¿Qué nos va a tirar por la Sí, cabeza? no sé qué va a pasar ahora. Qué bueno. Vamos a los anuncios rápido porque sé que hay muchas ganas de saber qué quieren que pase. Todos están ahí. Creo Así que es que León. voy a ir yo primero. Arrancó julio. Eso significa que arrancamos con todos los preparativos para la segunda mitad del año y les contamos algo de lo que podemos. Vamos a retomar el Jardín de los Presentes, nuestra crónica de Vampiro la Mascarada. Esto es julio. En agosto vamos a estar preparando. Vamos a estar participando en un evento presencial muy especial. Vamos a confirmar todo en unas semanas o dentro de muy muy poquito. Así que estén atentos. También es el cumpleaños de la taberna en agosto. Agosto está lleno de cosas. Lleno de cosas. Y estamos preparando algunas cosas para celebrar con la comunidad de Discord y con la gente que nos ve todo. En septiembre se viene Avatar, la nueva aventura del canal, la cual voy a estar participando yo como narrador. Lordi y Adria van a estar jugando. Y hay una persona más que va a ser. La que ocupe el tercer lugar en la mesa de jugadores, Que así de que momento no se ha visto en la taberna. no, no, es una No. persona completamente Chan, nueva en el chan, canal, así que estoy seguro que les va a chan. caer bien porque es genial. Y bueno, ese es mi anuncio. Eso es tu Perfecto. anuncio. A ver. ¿Quién sigue con el segundo? Dale, Lu. Gracias a todo lo que pasaron ayer en lo que fue la segunda misión de Noti y Dragones. Esto fue muy especial porque, aparte de Puel, el bardo del D&D, también estuvo Fede de Tomate 20, con el que estuvimos charlando y estuvimos, es una forma de decirlo, yo no estaba, charlando y disfrutando y contando todas las novedades de Dungeons and Dragons con especial énfasis en Stranger Things. Sí, Sí, una visión todo súper interesante. total a Estaba lo que muteado. fue Stranger Things. Si no la vieron, véanla. Y esperamos que les haya gustado. El diferido va a estar siendo subido este sábado, si mal no recuerdo. Perfecto. Y Bachi que me confirma que es este sábado. Tercero. ¿Yo? Bueno, Chris está ocupado. No se ven a mí. Sí. Bueno, el tercero es cortito, pero es re importante. Quiero contarles para que entiendan un poco el background que nos juntamos el martes a charlar con esta gente hermosa que está acá y dijimos, ok, chicos, estamos haciendo demasiadas cosas, ¿cómo organizamos nuestra programación? Así que una vez que vuelva al Jardín de los Presentes, vamos a estar haciendo un reajuste de un par de cositas. Los miércoles van a seguir siendo los miércoles, eso es definitivo, porque hay muchas cosas pasando los miércoles, así que no se preocupen, no van a cambiar los miércoles. Vamos a intentar mantener más o menos todo. Lo único que van a notar que, bueno, se van a anunciar y publicar las cosas en distintos momentos de la semana, como para que sea más organizado para ustedes.
falta todavía, pero bueno, atentice a las redes para enterarse de eso. Cool. Y el último. Y por último, no queremos dejar de mencionar la participación de la Taberna de Rol como embajadores de D&D en Latinoamérica. De a poquito se están armando un montón de cosas copadas, hay muchas ideas, hay muchas iniciativas, pero el principal objetivo sigue siendo difundir activamente el hobby dentro de la comunidad latina de juegos de rol. Así que bueno, dentro de poquito vamos a estar contándole más cosas de lo que se viene en conjunto con Wizards, más actividades que van a haber dentro del canal relativo a ello, pero mientras, les recordamos que pueden sumarse al grupo oficial de Facebook, donde pueden encontrar mesas para jugar, hay un montón de memes, charlar sobre las últimas novedades, curiosidades del juego, hablar sobre Stranger Things o aquello que les apetezca acerca de Dungeons and Dragons. Así que los invitamos realmente a pasar por este grupo de Facebook, donde de seguro van a encontrar un montón de contenido para disfrutar y compartir con todos sus amigos, amigas, amigos que les guste D&D. Así que pasen por allí a Dungeon Dragonier. Yo quiero agregar algo en la charla esa que dijimos de la organización de la taberna. En un momento dijimos que habría que agregar un día más en la semana. Instantáneamente nos arrepentimos todos porque dijimos no, porque seguro se nos ocurre otro stream más y vamos a estar más ocupados que antes. Así que vamos a no hacer ese día adicional. Bueno, vamos a la intro. Adelante. Bueno, mientras le iban a acomodar las cámaras que no se acordó de acomodar. Qué buena intro que tenemos, ¿eh? Qué buena no, intro que tenemos. Gracias, perdón por tan poco. ¿Está? Realmente una locura. Gracias, Masters. Está excelente la intro, no lo puedo creer. Tanto la música como la animación, una locura. Todo, Bachi, te fuiste al carajo haciendo esa intro. Me alegro que les guste, chicos. Mucho. Y ahora, como siempre, ajustar las cámaras. Es que vibran tanto las cámaras claro, que se claro. Pasan para cualquier lado. Tenés toda la razón, Nota. Ahora, como todas nuestras sesiones, vamos a empezar con las escenas del capítulo anterior. Pasaron algunas cositas interesantes, se conocieron algunas caras nuevas. Así que cuando quieran. Llegaron las inspiraciones. ¡Yay! ¡Gracias, Ignato! ¡Sí! Nos están queriendo decir que las vamos a necesitar. Parece que sí, ¿eh? Para que aprendan los finales, ¡qué tierni! A ver, ¿quién tenía? Ahora estudiaron, vamos a hacer trampa. A la isla, al monasterio. Al monasterio, claro. Sí. Que está lleno de estudiosos. El barco al astillero. Baggins se midió el cañón con otros estudiantes. Gracias, Javi. La pasamos por parte, porque vos primero tuviste que un enano para tu enemigo de por vida. No quería recordar esa parte, gracias. Y hablaba en plural. Y Baggins no dejaba de decirle, ¿por qué hablas en plural? Esa parte se sintió cuando con el meme de que el paladín tiene que hacer algo malo,
pero no puede. Y está queriendo convencer al grupo. Sí, háganlo ustedes, chicos, porque mis manos... Ay, no, pobres mis manitos. Es que mi Dios. Era más allá que mi Dios, era mi propia identidad. Me voy afectado, pero, o sea, tanto presente. Que me pasó el personaje, me fui mal de la partida diciendo, che, pobre enano. Hecho pomada el enano. Igual, lo bueno es que Freely estuvo ahí para asistirlo. Y soy un pedo. No te escucho, Lu. Es bueno eso. Yo no lo creo. Estuvo ahí y le dio un fangote de guita y le dijo algo que no sabemos qué es, que esperamos que sea. Te pido mil lis, acá tenés guita, besis. Pero sí, sabemos. Tomá, ahora puedes financiar una guerra a Bacristán. No lo sabemos, porque es Freely. Podemos ser aliados con Sir Amor en contra de Bacristán. Espero que no. Todo lo que puedo decir es que espero que no. En mi defensa, espero que no. Te olvidaste que habías secuestrado a una persona de la cual no toda la tripulación estaba al tanto. O tampoco la dejen en banda, digamos. ¿Eh? A ver, ustedes saben. Ay, en banda no lo dejen. No, no. Él lo sabía perfectamente, pero Kaden me dijo desde el primer día: no me importa, no me voy a hacer cargo de ese enano, tu problema. Bueno. Estoy bastante segura que Vines no estaba enterado. Creo que Vines ni sabía. Estaba recolgado con Medi. Claro. Se me pasó completamente. ¿Qué vamos a hacer? Pasaron muchas cosas emocionales. Bueno, ¿qué más pasó en el otro capítulo? Porque pobre. Podríamos estar discutiendo esto un rato. Aprendimos que en Afganistán se miden las espadas a ver quién la tiene más larga. Dato muy relevante. Relevante. Ay. De los mejores helados. También. Capital Nacional del Helado Artesanal, Bacristán. Capital Nacional del Helado Artesanal, Bacristán. De los mejores helados de todo. De hecho, Bacristán ha sido la capital de Anurem, por una razón histórica que acá no ha sido revelada todavía, no pudo ser, pero... Nunca voy a poner otro personaje de Bacristán cuando esté... No voy a poder. En nuestros corazones sabemos que la verdadera capital de Anurem es Bacristán. Claro. Hay escribas que escriben siempre que Bacristán es la verdadera capital. De hecho, tenemos un diario que se llama La Capital. O sea, eso justificaría todo. Continuemos. Fuimos a una taberna. Encontramos grunts. Un grunt trabajando ahí que tenía comida grunt. Y Baggin estaba re contento comiendo su comida finalmente después de tanto tiempo. Ahí tuvieron un debate. Eran dos chicos, ¿no? Con dos estudiantes. Sí. Debatiendo si era mejor el trabajo artesanal o el trabajo serializado. Y preguntaron a Vines qué opinaba, y ella dijo, depende para qué lo quieras. Y lo invitaron, me parece, también a participar de la disertación en la universidad, algo así. Vines como que requería ir. Y se fue a otro lado. Es que Vines se quiere todo al mismo tiempo en este momento. Todo ahora, ya mismo, acá junto. Así es, como el nombre de la peli esa que salió hace poco. Están pasando muchas cosas ahora. Sí. Y... lo mismo acá junto, no conozco esa peli. ¿Cómo es? Ah, las armaduras, caí también. Armaduras. Sí. Tenemos armaduras. No, bueno, vamos a tener armaduras. En dos semanas, Edur, Jagger, Baggins con su cosita para la panza, y creo que le habían pedido unas dos placas a Berliana. Ah, y Baggins tiene el polvillo de zafiro, lapislázuli y esmeralda. Y le iba a preparar una caja de herramientas, y aparte iba a ver a otro chabón, Wally, experto en herramientas de electrónica. Sí. La cantidad de plata que nos sale este drum pequeño azul, loco. Nunca pido nada. Nunca pido nada. Viene pidiendo cosas desde el primer
Welcome. Nunca pido nada. Ey, quiero salvar a mi gente. Me acompañan a salvar a mi gente. Queda para allá. La caja de que nos secuestró Philip, por la cual casi nos mata Freely. Pues, ay, no, nunca pido nada. Me muero. Me muero, me muero. No tengo nada para decir. Sin comentarios. Sin comentarios. Me aconseja no responder. Todo gauro. Después salimos y querían ver cabras mecánicas. No, pará. Dejamos al dragón tortuga bebé con el contacto extraño de la mamá de Jagger, esta semielfa mafiosa. Y el dragón se llama Cazuela. Al fin Cazuela. De el caso. Para el dragón. El caso. Todo tiene nombre de comida acá. Sí. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y después de eso, Caden les dijo, miren, tengo una casa marala cerca por acá, me acompañan. Y ahí, bueno, fue como, vamos mejor a las cabras mecánicas. Se cruzaron con Tecios, se cruzaron con una mujer misteriosa que no sabían qué era, y bueno, ellos se fueron para su lado y Caden se quedó hablando ahí. Sí. Caden se quedó hablando, mientras nuestro grupito, con Edur, Jagger y Baggin, salió en busca de cabras mecánicas o cosas, váyanos a saber qué. Cuestión de que nuestro viaje nos terminó llevando hacia las puertas de la universidad, que es por donde andamos ahora. Pero, sí. En paralelo. Chan chan. Dentro de una casa marala. Ah, yo pensé que iba a decirlo de Dur. Sí, pasaron cosas porque con quien estaba hablando Caden era la madre de Caden. Interesante descubrir que Caden realmente tiene padre. Salió un huevo. Eso es una tarada. Pero sí, ya conocieron al padre, ahora la madre está sacando información importante de ahí. Y mientras iban los otros tres al monasterio, Edur le hace una pregunta a Baggins. Sí. Chan, chan, chan. Sí, sí, sí. Bien. Yeah. Terminó la noche. Ahí Ignato justo tiró que Manred se quedó jugando al básquet, estaba disfrutando cierto de una vida distinta a la que conoce. Pero vamos a empezar ahí. En el camino hacia acá, vamos a poner la miniatura correspondiente. Necesito después Baggins. Baggins. Me tengo que hacer los múltiples tokens, no importa. Vamos a poner a Caden. Y Caden todavía está en el astillero. Así que lo vamos a dejar en el astillero. Ahí está Caden. Jagger y Baggins habían decidido ir derecho a la universidad en un transporte llamado Fast Billy. Fast Billy. Que estaba tirado por unos caballos metálicos. Uh-huh. Con la esperanza de encontrarse cabras metálicas, porque al parecer eran más cool. Habían avanzado un par de horas cuando Dur le preguntó a Baggins qué era eso raro que había pasado en Nube Solitaria. Y ahora nos transportamos una semana o dos atrás, exactamente la noche del funeral de Sonrisas. ¿Dónde está Baggins? ¿Y qué es eso extraño? Baggins había estado encerrado en su habitación durante bastante tiempo, pero se sentía medio raro estar ahí ahora, más que nada porque Medi todavía no estaba reaccionando de la forma que él estaba acostumbrado. Así que decide salir para revisar cómo está el cableado, después del el agujero que se le hizo a la cubierta con cierta pila de oro, para ver si quedaron cosas demasiado rotas ahí que estén afectando al nube en sí.
Y cuando estaba caminando por la cubierta, en ese momento él estaba solo, pero le llama la atención escuchar un ruido muy particular, un ruido que él había escuchado casi que a diario desde el momento que subió al nube, que es un pequeño ploc que hacía la boya de la caña de pescar de sonrisas cuando caía al agua, porque él era de estar pescando todo el tiempo. Y Baggins mira extrañado por el borde de la cubierta y no ve nada en el agua, pero cuando mira a la parte de la popa, ve que está la caña de pescar de sonrisas ahí y se la ve que está húmeda, como si hubiese estado en el agua hace poco. Pero no vio a nadie que la haya estado usando. Ok. Interesante. Voy a tomar nota de eso. ¿Sí? Adelante, adelante. Ah. Bien. Ahora sí, volviendo al presente. En un lugar oscuro, totalmente vacío de todo, es una casa lúgubre con pocos rasgos distintivos. Se reúne dos mujeres. Hace mucho no se ven. Pasaron los últimos minutos juntos. ¿De qué están hablando, Bach? De hecho, no se ven hace casi 2 años. Porque la última vez que su madre emprendió viaje a los típicos negocios familiares con el indómito y la tripulación, Kaiden estaba entrando en esa maldita escuela de educación y sociedad a la que le habían mandado después de tener que hacer todos los tejes manejes porque, bueno, había explotado media cuadra del crisol. Así que hace un montón que no la ve. Y con ella siempre tuvo una relación muy relajada de hablar un montón, y era cada vez que volvía a la casa preguntarle cosas. Así que es más o menos igual en esta situación. Pero hay algo distinto porque Kaiden ya no le está preguntando como antes. Ahora Kaiden también tiene un montón de cosas para contar y para comentarle. Información importante de contexto en el que están. ¿Le va a contar? Van a hablar de un montón de cosas. Kaiden se va a quedar ahí todavía. ¿Un rato largo? Sí. Contanos algo diferente de la madre, algo que le guste a Kaiden, que sea diferente a ella. Que sea diferente. Es raro porque Kaiden es una remezcla entre el padre y la madre. Pero le gusta lo poco preocupada que está por algún tipo de depresión social. Ella viene de una familia que tiene una taberna muy importante en el crisol. El abuelo sigue vivo de esa parte de la familia. Tiene 2 tíos también de esa parte de la familia. Perdieron un poco el contacto, pero ella siempre se paseó por el crisol, así que ella siempre fue a visitarlos. Y le gusta toda esa parte. Es como mucho más relajada. Ella siempre fue relajada en todo, pero sabe que del otro lado, de la parte del la familia paterna, si bien es relajado, por dentro no está relajada. No está relajada para nada. Está todo el tiempo en tensión, a ver qué puede pasar. Y ver las grandes reuniones de la familia, bueno, eran más complejas, mucho más molestas, muchísima gente, y la parte de la madre era como más amena, más pequeña, más bien íntima. Contame, no hace falta que detalles, pero ¿con qué tema le vas a contar primero tú a tu madre y cuánto lo vas a desarrollar? De las vivencias de Kaiden junto con el Nube Solitaria o lo que quieras, digamos.
Kaidan está como un poco preocupado por el tiempo. Uh-huh. Así que va a empezar contándole cosas, pero va a llevar la conversación siempre a temas que su madre la puede ayudar para saber. Le va a contar de sus viajes, de lo que estuvo haciendo, de lo que estuvo aprendiendo. Ella es una de las razones por las que está haciendo magia, porque en uno de esos viajes, una de las cosas que encontró, entre todas las cosas que habían traído, era un libro muy interesante, muy extraño, del que Kaiden empezó a chusmear y querer aprender cosas. Así que siempre lo compartió con su madre. Bueno, perdón. Kaiden se va a quedar charlando con su madre, la cual la escucha muy atenta. Se alegra, se sorprende, se enorgullece cuando les cuenta partes de que no se rindieron, que siguieron peleando, que se mataron. Incluso las partes que perdieron y sufrieron, le alegra ver a su hija triunfar en un lugar tan hostil como es el Mar de Anorem. Y la charla sigue. Aparece un sirviente fantasma, les trae alimentos, tienen para comer, tienen para tomar, y es algo muy muy relajado. Y muy íntimo y privado también. No hay nadie más que ustedes en esa pequeña dimensión de bolsillo. Llamada ahora la Casa Marala. Algo muy diferente está pasando en otra parte del mapa. Taer, perdón, Baines, ¿vos le contás esto que pasó con la caña al resto del grupo? Porque Edur te había preguntado, eso es raro que me habías dicho. Estaba muteada. Sí, se los cuento. Porque quiero analizar la ciencia detrás de eso y encontrar una explicación lógica. Cuando termina el relato de Baggins, como para acentuar todavía lo extraño, el carro se detiene de golpe. Escucho como algo, una explosión pequeña delante de lo que vendría a ser los caballos, ¿no? El motor. El chofer se asoma, se dice: ¡Ey! Parece que se rompió un caballo. ¿Puedo revisar? Sí. Y me acerco a revisar. Te acercas a revisar y ves estas dos bestias majestuosas de metal. Una de ellas claramente tiene humito saliéndole de entre. No está cubierto 100% del metal. Son. Tiene la forma del caballo, pero está hecho por líneas de acero o de otros metales que van generando la estructura, permitiéndote ver adentro el motor. Vos podés abrirlo y verlo. ¿Te vas a poner a revisar? Sí. Vale. Es una tirada de investigación. Diría que me va bien. 28. Oh, diría que me va bien. Wow. Me va bien. Wow. La humildad en todo. Te va más que bien. Te pones a revisar el caballo, encontrás la forma de abrir más el motor. Encontrás exactamente el fallo. Lo primero que ves es por qué están dando mal el caballo. Y te parece extraño ver un virote de una ballesta explosiva depositado en el motor. El guirote explotó dentro del motor. Así que ahora necesito que me digas tu clase de armadura. Uh, 17. Ok. Se viene el estallido. Creo que encontré el problema. Sí. Exacto. Estamos bajo ataque. Ay, no te puedo creer. Qué momento. Ahí está Vines revisando acá. Voy a hacerle zoom. Ay, vamos a morir. Ay, hay una mapita. Está re bueno este. ¡León! Esta es nuestra tumba.
Me gustó como le van diciendo como, sí, estoy lindo, voy a morir acá. Lo enterraremos abajo. Ahora sí, clase de armadura. 17. 17, gracias. Y esto. Bien. Entonces así, sacás el virote. Hay otros problemas en el caballo, se ve que hay que arreglarlo porque la explosión fue concentrada y desarmó un poquito, así que... Aún así, con esa tirada, vos estás seguro que si podés, invertís un poco de tiempo, podés hacer andar el caballo. Ok. Pero... virote le pega a Vines en el hombro. Me río para no llorar porque... No, dos pasos de cumplir su sueño. Obviamente que va a morir. ¿Por qué no moriría ahora? Recibís con 7 de daño. No, perdón. 17. Estoy sacando mal las cuentas. Ahí está. 8 de daño perforante y 2 de daño de fuego. Miras para atrás. Ah, sacaste un 28 en investigación, ¿sí? te lo voy a conceder. Sí, esa es rana. Rápidamente, todavía con los sentidos alerta, descubrís que en este árbol alguien te acaba de disparar con una ballesta. Bueno. Vines, está. Tenés la. La escena es tuya, sería. Bien. Grito por el dolor y la sorpresa y salto atrás del escudo de Bacristán. Están adentro. Edur y el escudo de Bacristán están adentro del carro charlando. Salto adentro del carro. Está bien. Ok, o sea. Ese es tu movimiento. Sí, a ver. Para que agregando el mapa, porque si estamos... ¿Me marcás de nuevo cuál de los dos árboles era? Sí, para ver. Vamos a dibujarlo. Dale. Pero un dibujo un poco más copado, ¿no? Se entiende igual, ¿eh? Ahí va. Ahí ya lo tengo más presente. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es saltar para este lado. No entrar a coso, pero sí quedarme agarrado del techo. Sí. Asomado a la ventana, digamos. Ok. ¿Explico? Agarrado con mi bracito bueno. Uh-huh. Y el otro, con calculo el virote de ballesta. Clavado. Y miro para adentro y digo, ayúdame, por favor. Con los ojos llenos de lágrimas porque estoy tan cerca de conseguir todo. No quiero morir ahora. ¿Qué va a hacer Jagger? Dame. Ok. Jagger lo primero que hace es ver... que Baggins está herido. ¿Sí? Y su primera acción es una sorpresa total. Es saltar hacia donde está el pobre Baggins y con escudo y espada en mano tratando de revisar qué está pasando, pero se queda justo delante de Baggins y lo mira y trata de curarlo mientras ve hacia el otro lado. Pero siente que esta vez fue diferente la manera en la que lo está curando. Trata de hacer las mariposas, de hacer algo para curarlo, pero siente como un lazo corre desde su pecho, por el brazo, y sale disparado por la punta de sus manos. Dándole con mi acción 40 puntos de vida temporales a Baggins. Baggins, no te mueras, please. Con 40 puntos de vida temporales, soy Terminator.
40. Bueno, entonces ahora vamos a tirar iniciativa. Voy a poner... Edur todavía está dentro del carrito, así que voy a dejar ahí. Bien, a ver, 18. ¡Qué desperdicio de un 20! ¡Pains, un 20! ¡Mira vos! ¡Y Edur! Un modesto 10. Edur iba muy relajado. Él, quería, él estaba soñando en convivir en ese lugar. Obvio. Edur venía pensando en otras cosas. ¡Claro! Bueno. ¡Otra vez pelea! ¡Pains! Es la primera acción de la batalla. No ves ningún enemigo cerca. Sabes que ese árbol tiene un enemigo, evidentemente. Bien. El chofer, acto esto de carro, se metió abajo del carro. Bien. Es muy violento arrancar con una bola de fuego. Para así nada. Que... Ellos arrancaron con un virote de tu espalda. Así que... Sí, bueno, pero... Verlo haría. Bangis no. No, para. Lo que voy a hacer, déjame contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voy a. Voy a preparar mi cañón. Por las dudas. El cañón de mano. Bien. Con la bala. Con. De fuerza. O sea, de balazos. Y quiero dispararlo al tronco del árbol. Cosa de que si... O sea, de pegarle un sacudón al árbol y si hay alguien ahí que se caiga, idealmente. Ok. Es un tronco dentro de todo grueso y es un tiro difícil. Así que hacer tu tirada de ataque. Mientras más mejor. Y vamos a ver cuánto daño le hace al árbol para ver qué tanto se sacude. ¿28 pega? No, no, sí, pegar iba a pegar, ¿eh? No, no, eso no lo den según nunca, digamos. Bien. Ok. Y el daño... es 19. ¿19? Sí, hace 3 de 8 daño de fuerza. ¿Por qué está verde? Porque es un árbol. Bueno... A ver. Porque uno de los dados fue un 8. Uno de los dados fue el 8. ¡Pum! Sale el cañonazo. No tiene el efecto que vos querés. Se sacude el árbol. No se cae nadie. Pero sí se caen un par de hojas para que vos reconozcas a. Veas un rostro ahí que es el que les está apuntando con una ballesta. No llego a reconocerlo de ni ahí, desde la distancia. Sí, sí, ahora lo vas a reconocer. ¿Vas a hacer alguna acción más? Y ya hice movimiento, acción y acción bonus. Bien, porque ahora le toca a él. Rayos. Cate tú. Hey. Yo ¿qué? Conozco esa cara, ¿o no? Está, ahí se ve un poquito mejor. Bien. Vines, vos estás, si no me equivoco, en la pared, en el techo de este carro, ¿no? Yo estaba colgado del techo. Ah, ok, estás sobre el otro lado, bien, bien. Entonces la única persona más o menos a la vista es Jagger. Sí. Ok, sí. Te voy a dar cobertura porque tengo cobertura caballos. Por mecánico, sí. Pero te voy a disparar igual. Ok. No ven qué está haciendo esta persona, pero claramente va a cargar y disparar su ballesta. Bien. A ver. Bien. Lo primero que sale de adentro del árbol es como una pequeña línea de viento de arena y se pone arriba de Jagger, girando.
No parece hacer nada, pero inmediatamente después sale un papayetazo. Que no le pega a nadie. A nadie. ¿Ves la ballesta salir para arriba? Y ahora no va a hacer nada. Y ahora le toca a Jagger. Bueno, si le toca a Jagger. Vamos a esto. Viendo hacia el árbol. Sí. Y viendo este disparo fallido que tuvo el nuestro atacante. Extiendo mi mano izquierda, sí, con el escudo enganchado aún en ella, un poco hacia adelante, como midiendo, como si estuviese usando la punta de mi escudo como la mira de un francotirador, y poniendo mi espada en mi mano izquierda también, abro mi mano derecha y hago este movimiento como quien aprieta algo y cincha, y lo que hago es plant throw en el árbol, en las propias ramas, que tiene 150 feet. Bien. El arena esa que está girando empieza como a llover más rápido. Así que necesito una tirada de salvación de voluntad. ¿Qué sería? Sabiduría, perdón. Sabiduría. 20. Okay. No tenés problema. Pareció que estuvo intentando molestarte en el momento de lanzar el hechizo. Y el plant grow, crecer planta, ¿qué haces? Básicamente lo que voy a hacer es el terreno ramas, difícil. Apretarla sobre él y tratar de cinchar un poco hacia afuera para verlo. O... Ok. Que le cueste bajarse de ahí. El árbol de repente es súper frondoso. Le salen ramas y a las ramas le salen hojas y a las hojas le salen flores. Entre ellos se asoma un tabaxi que está como siendo empujado por las ramas. Ahora sí sigue estando ahí arriba del árbol. Pero bueno. Bien. Esa fue tu acción. Sí. Y como acción bonus. Como acción bonus voy a castear Misty Step para ponerme acá abajo. Espada en mano. Las sombras envuelven a Jagger y sale hacia el otro lado. ¿Necesito una tirada de construcción? No. No. Ya pasé la. Ok. The Wisdom Save. Y me aparezco a los pies del árbol golpeando con el escudo. ¡Pah, pah! Bien. Como esperando respuestas. Bárbaro. Y ahora, detrás de esta roca, un poco más lejos, me asoma la punta, primero la punta de una lanza, y después terminás de ver un dracónido azul con chorreando un líquido verde azulado de la boca, los ojos inyectados en un color violeta. Las manos están llenas de cicatrices, igual que el resto de su cuerpo. Tiene una armadura y una capa que ondea muy, muy lentamente. Y viene con su lanza directamente a atacarte. Tiene. Tomás. Ahí. Y ahora te va a. Bien. ¿Dónde estamos? Acá está. Clase armadura. Con este no tenés cobertura. No. Tengo 21 de clase armadura. ¿Cuánto? 21. Bárbaro. El primer golpe te gira la lanza rápidamente y te pega en el pie. Cuando conecta el pie,
ves electricidad que recorre toda la lanza. Y esto es... Te hace 17 de daño perforante, 2 de daño eléctrico. Y ese es su... ¿Es su turno? Sí, ese es su turno. Bien. Acción bueno lo usó, ataque hizo, se movió y vamos a que siga. Y ahora vos que estás de cerca, ves en el piso alrededor de él unos papeles, unos pergaminos, y los identificás. Dice, se busca, Tagger. Okay. Tiene también el de sonrisas. Ese oro va a ser mío. Y a Edur. Edur sale del carro y lo mira a Vines. ¿Qué hago? ¡Pelea! Y sale corriendo Edur. Y yo creo que Vines se queda colgado mirando. ¿Cómo que hace? ¡Nene! En ese momento identificas, está aterrado Edur. Nunca lo viste así, con una pelea. Y ahora le toca a Vines. Edur sale corriendo. O Jagger, de repente ves un resplandor verde atrás tuyo. De reojo ves y viene Edur. Con los ojos así abiertos como dos platos. Después de ver cómo recibiste ese golpe que casi te deja estancado el piso. Perdón. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, hay una charla muy amena que se está dando. Tomando un tecito. Están tomando un tecito. Bueno, Kyle, veo que tuviste una vida muy interesante. Estoy muy contenta de que te hayas ido de casa para recorrer el mundo, buscar algo más. Tus amigos parecen gente que capaz de pelear y defenderse. Mejoraron. ¿Mejoraron? Oh. Sí. ¿Y ahora? ¿Por qué estás tan interesada en los Grooms? Ese muchachito Ainz parece más interesado en este monasterio que en su casa. ¿Cómo sabes esas cosas? Y las noticias corren. Wow. Hablando de noticias, ¿qué estuviste escuchando? Eso es importante que escuché que liberaron a Pestilencia ustedes. Sí. Estoy muy orgullosa de eso. No lo puedo creer. Yo sabía que vos ibas a estar orgullosa. No sé si pudiste hablar con las tías, pero... Bueno, sé que ayudó a juzgar por la cara larga de Tesios. Ah, sí. Tesios al parecer iba a tener gente acá mientras no estaba... mientras no había nadie acá, pero vine yo y le dije que se vaya. Intentó decir que, bueno, él era un hombre, ¿verdad? Esto que el otro. Tuvimos un encuentro casual. Masticó un poco de la lanza, un poco del pomo de la lanza, después... Ay, Ma, te quiero mucho. Limpió el piso, un poco con su rostro también. Y se fue. Qué lástima que no pudiste poner una decoración extra en el living. No. Mucho más problemas eso. Pero lo cosemos y no hablo más. Ya sabes lo que dice tu padre. Sí, ya sé. Él no quería, él de hecho, dijo... Déjalo, que le vaya bien, así lo tenemos ahí arriba, como a todo el resto de los idiotas, y los controlamos todos los de abajo. Pero yo le dije, mirá, si tengo la oportunidad, pa, voy a intentar desintegrarlo. ¿Y qué te dijo? Sé que no voy a poder detenerte, Kaiden, bla, 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 bla. ¿Sabes por qué no? Porque él tampoco quiere que esté, pero no va a hacer nada al respecto. No. Bueno, ¿y cuáles son tus planes ahora dentro de esta ciudad? Bueno, bien, eso. Primero, lo primero. Tenía que preguntarte. Adelaide estaba en este faro. Ajá. ¿Tenés idea de cuándo son sus planes de partir?
¿Sabes si su tripulación se está quedando en alguna taberna? No tiene tripulación. Esto lo hace todo el tiempo. Convence a un grupo de estúpidos de que van a ser poderosos. Les da este brebaje extraño que les da una suerte de poderes y los manda a morir. Sí, y lo si vimos. Tienen éxito, bien. Y si no, consigue otro grupo de estúpidos. Y así lo hace todo el tiempo. O sea que ahora está... Ahora está sola. Sola. ¿Sí? En ese faro. En el faro. ¿Y la gente sabe de ella? ¿Es conocido esto? Y... A ver, la gente. ¿A qué te referís cuando decís la gente? ¿La gente que trabaja en el puerto? Claro. ¿Los búhos que están dando vueltas por la calle? No, claro que no. Esto lo saben los piratas, tal vez el ejército. Algún mago de poder. ¡Ay! ¿Y ese faro está cerca? Está cerca, sí. Bueno. Kaiden inhala, exhala. Aprieta un poquito los puños y relaja. Otra cosa que tengo que preguntarte. ¿Conoces a una tal Sheila que... tiene una actitud un tanto pedante... contrabandea cosas, creo. Sí, 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 sí. Es difícil, no. Es difícil no cruzársela acá. Es una persona... Decí lo que quieras. Puede ser pedante, pero un trato es un trato. ¿Es eficiente? Ok. Eso quería saber. Es eficiente. Te respeta los tratos. A veces te estafe un poco. Sí. Estafó al paladín que nos acompaña. Es un poco la suerte de los paladines, eso. Ser estafado. No hablemos de paladines. Bueno, pero entonces me quedo tranquila que cumple su parte del trato y bla, 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 bla. Sí, bueno. Nunca nadie le ofreció algo así como para decir, ay, no, esto me lo voy a quedar yo. Pero ¿dragón bebé tortuga? Entonces suena valioso. ¡Ah! Oh, estúpido Yage. Bueno, otra cosa. Dijiste que estaban con el indómito por acá cerca y yo te puedo tirar quizás un datito. Haz lo que quieras, ¿ma? ¿Por qué me hablas así, Kaiden? Porque quizás ya no esté acá y sé que me voy a arrepentir seguramente en el futuro y van a decirme que no tengo sentimientos y esas cosas, pero... Hay un enano muy maltrecho que tiene mucho dinero. No sé, quizás necesitan dinero ustedes. Considéralo. Se pone seria de repente. Carajo me estás hablando, Kaiden. Y agarra su lanza. Ay, este paladín toma decisiones apresuradas y... No me des vuelta como tu papá. Dime qué carajo me estás diciendo ahora. Este enano odia al paladín. ¿Y? Claramente. Iba a traernos problemas. ¿Y vos estás pensando que yo voy a matarlo por dinero? Ya dijiste que querías perseguir al otro barco, capaz que sí. El otro barco es otra cosa, Kaiden. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esta falta de respeto? Yo no soy un asesino. ¿Te puedo decir dónde podés alquilar un asesino? Kaiden toma un sorbito y la mira. En el mar, las reglas son diferentes. Acá en la tierra, como te dije, yo no estoy y estoy acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No voy a salir a matar. Se entendió. Conozco buenos asesinos, no hay ningún problema. No, para eso lo hago yo, ma. Bien. Supongo que entonces lo otro que te iba a decir no te lo voy a decir. Ibas a enojarte. Ay, odio cuando hablan así ustedes dos. No se termina nunca una conversación con ustedes. ¡Gajes de la afición y de la familia! ¿Qué me ibas a decir que no voy a querer escuchar? No te lo voy a decir. Kaiden, ¿qué me ibas a decir? ¿Otra vez? Kaiden se pone seria. Y Kaiden va a usar la mirada que tanto odia su mamá. y le va a decir, Idris Catena, no te lo voy a decir. Mientras tanto, en el puente, lejos de este lugar, Vines empieza la segunda ronda. Bien, segunda ronda. Así que yo lo que voy a hacer... Se va a complicar, pero bueno. El tabaxi está en el árbol. Sí. Arriba del árbol.
Arriba del árbol, perfecto. En este caso le voy a tirar el rayito de fueguito al árbol. O sea, al chabón. Va a ir como uno al chabón, uno al tronco, uno a las ramas. Pues son tres. Ok. Vale. Yo no soy el druida acá. Así que. Tira de uno. ¿Qué hice ahí? Tiré todo junto, perdón. No hay problema, no hay problema. 19 pega. 19 a. Tabaxi. Sí. Sí, pega. Y ese fue. Ay, fue con el daño, para que. Está en coso, ¿no? Sí, está bien, es de daño de fuego. 10 de daño de fuego. Después el segundo va a ir al tronco. Lo puedo tirar así todo junto bonito. Y 26 al tronco y le hago 4 de daño de fuego. Sí. Y el tercer rayo. Pará. Le pegás al tronco del árbol. Y no se enciende. De hecho, el tronco está un poco más grueso y las ramas están tan crecidas. Está re verde el árbol. Tiene un montón de agua adentro. Así que si querés podés recalcular el tercer rod a Jagger. Podría tirar una bola de fuego. Él está dentro del área y es como, lo lamento, viste, usted la busca. No, está bien. Ya que veo que el ataque al tronco no hace efecto en el árbol como yo quería, el tercer ataque va a volver al tabaxi. Dale. ¿14 pega? No. Le pega el árbol en la parte de arriba. Se enciende un poquito las flores que tienen. Es algo. Y ahora le toca el tabaxi. Que se va a ir de donde está. Vos ya no lo tenés inmediatamente al lado ni cerca como para un ataque de oportunidad. Bien. Está más arriba, sí. Se va a ir para acá. Ojo que el terreno es difícil, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Entonces, cada vez que se mueve... Es la mitad. Es la mitad, sí. 2, 4, 6. Y ahí se estaría bajando del árbol. Y ahí lo ves entero. Un tabaxi preparado para cazar. Tiene una armadura de cuero bien teñida al cuerpo. Pirotes de diferentes colores. Y ropas del desierto. El desierto de los tabaxis queda muy, okay, muy lejos de Bacristán. Es exactamente, sí, la otra punta del mundo. La otra punta. Es un lugar tal vez desconocido. Y la última vez que Jagger vio tabaxis enfrente, no hizo muchos amigos. La última vez que vio tabaxis, pasaron cosas. Pero quiero hacer algo más. Porque los tabaxis tienen algo muy interesante. Ellos pueden duplicar su velocidad una vez por combate. Corriendo con sus garras y balanceándose con su cola, se hace presente a todos. Ahora está en el medio del pasto, pero está ahí lejos. Y eso no le consume nada más que su movimiento. Pero en contrapartida, el próximo turno tiene velocidad cero, por las dudas. Bien, ok. Entonces, ahora. Ahora voy a dispararle a alguien. Yo tengo la marca del cazador, así que no digas a alguien. ¿Qué vas a hacer ese ahí? Sí. 21 pega, ¿no? Marsh, sí, 21 es. Tengo 21. Listo. 21. ¿Cómo están estos dados? 13 de daño perforante y 5 más de daño de fuego. Sale el virote así. Dejando una nube de arena que se le cae de la ballesta. El taxi, después de disparar de la ballesta, cae desenrollado. Se busca Jagger. 10.000 monedas. Después de Jagger. Perdón. Ahora le toca a Jagger, de hecho. Es el tipo con la lanza ahí que está absorbido por la violencia.
chorreando estos líquidos, los ojos inyectados en la lanza electrificada. De hecho, la escuchás decir, ¡oh, no está la maga! No tienen chance. Esto causa en Shadow un sentimiento de... Te voy a demostrar de que no tenés razón, pero probablemente la tengas. Así que, bueno, viéndolo enfrente y refunfuñando como 10.000 monedas, 10.000 monedas, solo 10.000 monedas, y me lanzo hacia el draconio que tengo al frente. Este draconio tiene un ¿un escudo o solo una lanza? No, solo una lanza. Perdón, tiene un escudo pero colgado en la espalda, es chiquito. Bien. Ok. Mi primer ataque es un 12, que supongo que no pega. No, pero vos venís así, acercate al taxi porque él tiene alcance, te pegó porque estaba lejos. Oh, sí, exacto, él tiene alcance. Pero rápido como el rayo que envuelve su lanza, conforme vos avanzás a pegar, gira y en ese mismo momento ¡puf! Te pega con la lanza en la cabeza. Voy a ver si pega, ¿no? Lo alcanzás a esquivar. Cuando lo esquivás, ves que unos pelitos de Jagger terminan de caer en el frente tuyo. Te miden los dos. Y ahí, en ese momento, también te das cuenta de otra cosa. No estás peleando con un heel. Para nada. Esta persona entrenó. Está, claramente se dedica a cazar gente. Te lo digo, que muy en breve te toca a Edu. Y alguien que no está entrenado para pelear contra esta persona es Edu. De hecho, ahora le toca a este muchacho. No, me queda mi segundo ataque todavía. Ah, dale, dale. Me queda mi segundo ataque. Bueno, mira, poniendo mi espada sobre el escudo y tomando una postura militar ahora, directamente mis rodillas se doblan, mi espada queda sobre el escudo, mi cuerpo baja un poco y quedo justo detrás del escudo, mis ojos en la línea recta que queda encima de mi protección. Y le digo, Edu, atrás. Y por favor que venga Jagger, necesitamos cobertura desde lejos. Y giro, como giro un poco mi cuerpo para hacer un segundo ataque. Este segundo ataque. 21 pega. ¿Eh? 21 pega. Muy bien. Y. Uy. Lo tiré sin. Voy a tirarlo de nuevo, pero... Va a tirar para el daño. De nuevo. Perfecto. Bien, este es el daño, pero... Voy a aplicar... Mi smite. Okay. Eso es 8 de daño divino. 8 de daño divino, sí. Radiante, bien. Son en total 13 de daño cortante con tu espada, más 8 de daño radiante, ¿verdad? Exacto. Bien. Bajás la espada. No, con tu posición estabas medio así. Sí, es un estoque hacia el lado. Haces el corte. Y ves como la espada se le hunde un poco en el brazo y le salen chispas de las escamas, de su propia escama. Absorbiendo un montón de daño, excepto el daño radiante que se quema. Estos son 7. Estamos. ¿Algo más? ¿Acción bono? No. ¿Listo? 15 de total y me quedo preparado para cualquier acción que vaya a tomar. Bien, le va a tocar a él. Escuchó decirle eso a Edu. Y lo miró.
con mucha destreza, todavía manteniéndote en rango, así, como que se escurre y mirándote, pero clavando la lanza hacia atrás. Te ha atacado. ¿Dónde está el dado? Este muchacho. No lo ves, Aedur. Escuchás el grito de dolor. Rápidamente recupera su lanza y la vuelve a girar hacia atrás. Cuando está por el aire, dice: ríndanse o se termina, muchacho. No tenés mucho tiempo para decir, la lanza está bajando. El muchacho no tiene nada que ver y... es que no puedo atacarle. Baja la lanza. Vines vio todos del techo del auto. Del auto. Del carro. La lanza bajó cual guillotina en la espalda de Dur, hundiéndolo en el suelo. Ahora le toca a Dur. Jagger, haz una tirada de un de 20, por favor. Sí. ¡No! Bien. 11. Un éxito. Baggins. Baggins. Déjame revisar. Esto es... ¿esto aquí es el toque? Mario. ¿Cuánto tengo de distancia de salto? ¿Dónde está mi distancia de salto? Quiero saltar, quiero acercarme, pero no me acuerdo. ¿Eran 40, puede ser? 40 o 60, no me acuerdo. No me acuerdo. No encuentro. Pero sé que eran más de tu movimiento normal. Eran 25. Creo que eran 25. Ah, mira, no sé, entonces flashé cualquiera. Bueno, si yo salto, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la reglita? Reglita, 25. Si salto dos veces, sigo si, ya me quedo sin acción, ¿no? Porque cuenta como dos acciones de... A ver. Solo te quedé la acción bonus. Te tomaría tu acción y tu movimiento. Está el salto de Vines. Capaz que lo tenían anotado en la vieja hoja de Roll20. No, pero está en... Es que debería estar acá en alguna parte de D&D Beyond, pero no lo estoy encontrando. Ah, acá está. En Racial Traits. Features and Traits, Rachel Trace, dice: ah, tu salto largo es de hasta 25 pies y tu alto es de hasta 15 pies y no tenés que tomar carrerita. Bien, todos tienen inspiración ahora, tienen dos, les aviso por las dudas. La que quedó la anterior y esto. Bien. Yo también. Gracias. Bueno, me voy a acercar. Perdón, te debería haberlo recordado antes. Dale. Me voy a acercar a Edur lo más que pueda. Dale, puedes hacer dos movimientos si querés. Claro, voy a terminar haciendo eso, haciendo un salto. Quería moverme. Un salto hasta acá y otro hasta acá, digamos. Y ahí solamente me queda la acción bonus. Sí. Bueno. Pucha. Como acción bonus le voy a disparar a este chabón. Dale. Esto está acá. ¡Ah! 14 no pega ni ahí. ¿Te quedas con el 14?
Sí. Tira la lanza. Te batea. Te dispara. Y se queda enfrente a Jagger. Esto fue el fin de la... el principio de la ronda. Ahora le toca al Tabaxi. El Tabaxi se posiciona una vez más. No, perdón, para ahí no. Para acá, porque ahí está el árbol. No, no se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. Pero le va a disparar a Jagger. Bien. Y va a conectar. Ok. Va a ser 1 de daño de fuego y 4 de daño perforante. El virote viajó, pegó contra un poco del árbol y después rebotó hacia Jagger. Y cuando girás más o menos para ver de dónde vino tu golpe, al Tabaxi ahora le notas además que le cruza el pecho una red de pescadores. Ok. Y ese fue el turno del Tabaxi, a menos que tenga... Ah, sí, eso no puede hacer más acción que... Vos ya está marcado. Y ahora le toca a Jagger. Muy bien. Lo que Jagger va a hacer es mantener la posición, moverse girando alrededor de este tipo, sin despegarse de él, manteniendo el mismo rango. Uh-huh. Cubrir hacia el lado donde está Edur. ¿Sí? Y aquí toda esta fuerza sagrada, toda esta conexión con la naturaleza se hace presente. Y como ayudado por los mismísimos dioses antiguos, el susurro del viento es ahora el susurro de mi espada. Y en mis manos, el brillo blanco y verdoso empieza a hacerse más y más fuerte. Y a mi alrededor, las hojas y pequeñas piedritas empiezan a volar hacia un lado y hacia el otro. Y en el cielo, como una señal misma de los dioses, la luna nueva brilla por encima de nuestras cabezas. Estoy utilizando Moonbeam, que básicamente lo que hago es... Necesito una tirada de salvación de sabiduría. Ok. Empezás con todo eso y la arena empieza a gotearte, interrumpiéndote. 26. No te molesta. Hay demasiado odio como para que te moleste un poco de arena en la cara. Dale. Ok. Bueno, el Moonbeam es un crítico. Básicamente esto le causa este daño al 12 de daño radiante al enemigo que está por allí, y cada vez que arranque su turno dentro del área de este de mi área, va a empezar este con 3 de 10 de daño. Bien. Segundito. ¿Qué hice? Sí. ¿A cuál se lo tiras? Lo tiro en mi área. ¿Sí? Y está dentro del área, está este enemigo. Ok. Se mueve conmigo, básicamente. Es como un cilindro que me rodea. Y los que estén dentro del cilindro. Vamos a leerlo rápidamente. Sí, así está. A vos elegí dónde va. Si alguien entra o empieza su turno ahí, tiene que hacer una tirada de salvación constitución o recibir daño radiante. Si es un cambio de formas, tira con desventaja. Y en tu turno, mientras mantenga la concentración, podés mover el rayo en cualquier dirección. Hasta 120 pies. Con una acción, ojo por las dudas. Con una acción, sí. Bien. Vamos a dibujarlo, el Moonbeam. A dibujar. Va a ser azul y azul más clarito.
Excelente. Ahí está. Bien. Entonces, cuando una criatura entra en el área o empieza su turno ahí. Así que cuando le toque a este muchacho, va a hacer el daño. ¿Algo más? Sí, tiene que hacer la tirada. No, porque eso me toma toda la acción. Y le pido a Baggins. Baggins. Edur no sobrevive a otro golpe. Ríndanse. Con la lanza apuntada a la llave. Iluminado por este rayo de luz pálida. Está a punto de incendiarlo. ¿Quién le toca? Ahora le toca a este muchacho. Y te voy a hacer una tirada de salvación de constitución. No es un cambio de forma, sí. Así que no tiene desventaja. Es un 14. 14 de dificultad. Sí. Tira tu daño. 2 de 10. Tiro 3 de 10. Es nivel 3. Ah, oh, ok. 3 de 10. 3 de 10. 15. Bien. Estas llamas pálidas de celeste blanquecino lo envuelven. Y mira ese rayo encima de él. Se va a mover. Lo cual te va a dar un ataque de oportunidad. Y tiro. Por él. Estás usando tu reacción acá. Sí. Dale. 16 pega, no. Lo bloquea. Y ahora le toca a él. De nuevo con haciendo fuerza con su lanza, que se envuelve en rayos. Baja. Una vez más a tu pie. Conecta. Ok. 21, ¿verdad? Sí. Hace 15 de daño perforante en el otro pie. ¡Puf! Y sube, haciéndote 5 más eléctricos. Pero eso no es todo. Porque recupera su lanza. Y después la vuelve a lanzar hacia vos. Y este lo acabas. Lo bloqueas con el escudo. Dolorido por el otro golpe. Acción bonus no tiene, porque usó su ataque. No. Tiene multiataque. Entonces tiene acción bonus. ¿Qué te reís, Leo? Se saca un poco de la sangre que vos le sacaste. Hace unas marcas en la cara. Y las baja al suelo. Necesito que me hagas una tirada de salvación de fuerza. Baggins. Ah, perdón. Creo que quisiste decir Jagger. Quise decir Baggins. Ahí hablaste una pseudo Lul Grumbaggins. Sí, sí, sí. De fuerza. Fuerza. Gracias, de fuerza. Le sumo mi más 4 del coso de genio. No es 5, Lu. A todos se lo suma eso. Se lo puedo sumar. Sí, para, sí, ya sí. Te digo. Porque habilidades y tirada de salvación. Sí. Ahí. Y es más 5, tenés razón, gracias Bachi. Terrible, esa habilidad es terrible. Es 16 y tengo 5 por dudas, eso ocupa tu reacción también. Metió la mano en el suelo y la sangre de él y la sangre que estaba tirada de Jagger se juntó y viajó hacia Baggins, intentando agarrarlo de los pies. Por un instante te agarra la sangre como si fuera una garra esquelética y alcanzás a sacar el pie, después sacás el otro, después decidiste saltar muy alto y eventualmente la sangre se hizo un charquito y quedó ahí. Después de este muchacho, Edur. ¿Shire? No, vamos a hacerlo Baggins, tiramos un de 20. Y que sea responsabilidad de todos. No quiero. De 20. Salió en 19. No sé si lo ves.
Yo lo veo. Edur está en el suelo, con los ojos abiertos, temblando. Y la recuperación empieza a tomar un ritmo un poco más constante. Los ojos están mirándolo a Vines y vos encontrás su mirada. Parece estar consciente. Un éxito más. Dos. Este pibe me va a hacer mal. Después le toca a Vines. Sí. Le tiro curar heridas. Ahora hay otra cosa sucediendo. Oh, no. La madre de Kaiden. ¡Ay! La... ¡No puedo concentrar! ¡Concepción! ¡Es importante! Están tomando el té re tranquilo. ¡Los idiotas no pueden estar un segundo solos! ¡Bien! ¡Ay! Tiene razón, si la maga no somos nadie, ¿no? La madre de Kaiden se relaja. Ah, está todo bien. Era un chiste. A ver cómo reaccionaba. Me gusta tu reacción. Kaiden le pone cara de enojada. Él se ríe. Tiene la mano así como... ¡Ay! La saca y dice... ¡Es una tarada, mamá! Ay, no puedo creer que estés así de grande. ¿Cuánta gente mataste yo? Estaba chiferrona. Kaiden intenta contar. Y después dice... No sé. No tengo idea. Ay, no lo que es la juventud. ¿Vos te los acordás todos? No, pero después de un rato como que evitás esa parte. Ah, digamos, salir de aventura es otra cosa. La gente se escapa de vos en vez de que todos se hacen los malos. No sería nuestro caso. Bueno, son etapas. Claro. Bueno. ¿Vas a estar acá mucho tiempo? Voy a estar acá por lo menos un mes, ¿sí? ¿Un mes? Tengo unos negocios por acá en el astillero, tal vez viaje a la universidad. Hay algunas cosas que hay que resolver. A Kaiden se le ponen los ojitos con brillitos. Ay, entonces quizás podamos vernos de nuevo. Pero sí, sí. Hace mucho que no nos veíamos. Es mucho tiempo, sí. Pero así es la vida del mar. Ya sé. Lo dejamos al otro solo allá, pobre. A él le gusta estar rodeado de papeles y negocios. ¡Es un aburrido! ¿Recorrieron un poco el puerto acá? Te iba a preguntar eso. Que está relacionado con, bueno... ¿Alguien lo escuchó a Tesios? ¿Alguien le prestó atención a lo que quiso decir acá y que se quiso venir a hacer el malo? Al parecer... ¡Está despilfarrando el dinero de la familia! ¿Quiere atrapar a alguien que están buscando? Bueno, ustedes. Porque... No estoy seguro por qué. Todavía no consigues un sombrero, es por eso. Puede ser eso, sí. ¿Hace cuánto está intentando conseguir su estúpido sombrero? En fin, no sé, es, bueno, más allá de que Esmeralda, es extraño. ¿Dirías que el puerto es seguro entonces para nosotros? Porque dejamos literalmente nuestro barco tranquilos siendo arreglado en el astillero. Y también están ofreciendo dinero por destruir el barco. ¿Tengo que ir y matarlos a todos en el astillero? ¿Quién está arreglando el barco? ¿Quién se encarga de esa parte? ¿A quién contrataron? Gente en el astillero. Hay una tiefling en la que no confío mucho, que se llama Phil y que está manejándolo. Tienen planos y... El astillero no se toca. Eso es así de fácil. Cualquier criminal que se respete acá sabe que el astillero no se toca, así que no te preocupes. Pero, ¿la gente? Kaiden se pone a pensar. Mira, si los criminales no se animan a tocar el astillero, la gente común tampoco. No, me refiero a... No se atreven a tocar el astillero, pero a la gente seguro que sí. Y Kaiden está pensando en matarle en silla de ruedas jugando al básquet. Tal vez. Ah, entendí. Tal vez. Puede ser, sí. Eh,
¿Tenemos una forma acá en casa de mandar un mensaje a alguien que no se marara? Sí. ¿Puedo mandar el mismo mensaje a todo el mundo? No tanto. ¿Qué necesitas? ¿Avisarles que están siendo todos buscados? Bueno, creo que es una buena idea para decirle a tus amigos. Así están preparados por si pasa algo. Sobre no, todo van si a estar, van a viajar. No van a estar preparados nunca. No piensan nunca en esas cosas, aunque ya se les haya dicho. Bueno, ella extiende la mano hacia un costado y de una pared, de las maderas de la pared, se escurre un líquido negro que va formando un pájaro. Medio temblando. Yeah. Ahí está. Como el pájaro. El pájaro parece un cuervo grande, pero tiembla y se escurre esta viscosidad. Kaido no tiene ningún problema con la viscosidad, pero no le agrada mucho. En fin. Bueno. ¿Todavía con lo del pájaro? ¿No sabes cuánta gente mataste y tenés miedo de los pájaros todavía? Vos no viste ese pájaro. Y tuve otra experiencia mala con otro pájaro. Y además, todos los niños del barrio odiaban ese pájaro. Oh, sí, claro, eso es súper. Se metía en los sueños. Esa era una vieja maldita que tenía ese pájaro y se metía en los sueños. Era horrible, así que hice un favor a la comunidad, pero nadie vio eso, obviamente. En fin. Hay gente que nunca más vio después de eso. ¿Qué? Hay gente que nunca más pudo ver después de eso. Una explosión muy grande. Sí, bueno, pero ver está sobrevalorado. Kaiden le agarra el pico al pájaro. Se lo acerca a la cara y le susurra. Y lo tira al aire para que se pierda en la oscuridad que los rodea. Pájaro aparece en el abismo. Bueno, parece bien. Bueno, vamos a estar en contacto, pero quizás tenga que irme. Y para estar en contacto vuelvo. Te puedo mandar, supongo, un mensaje, un mensajero o algo, ¿no? ¿Más? Sí, puedes usar los pájaros. Pero tengo que venir a casa para usar los pájaros. Y sí. No me gusta usar esos pájaros. Bueno, voy a ver qué hago para ubicarte, pero sé que vas a estar en el monasterio. Más o menos. Más o menos, se acomoda en su silla. Se bueno. Relaja, se estira. ¡Oh! Agarra una media luna, la moja, café con leche. Si tuviéramos que quedarnos un par de personas acá, supongo que yo puedo hacer uso de eso. Total, no hay nadie. ¿Me estás pidiendo permiso? No, te estoy preguntando si. A mí no me importa. Ya. Yeah. Bueno, vamos a hacer todos entonces a los que no les importe. Ese, el 2 es un buen número. Bueno, Kaiden va a... la madre va a ver que Kaiden lentamente estira su figura. Su cuerpo deja de ser... De tener los ángulos que tiene. Se comienza a ser más flacucho. La ropa le cambia también. Le cambia el rostro. De hecho, es el rostro medio enojado de que salió caminando tesios. Voy a andar caminando así y evitar llamar la atención, a ver si encuentro a... Se estalla en risa tu madre. Ella sigue a alguno de mis compañeros. Suerte que te oye. Soy un idiota. No, y me llamo Tessio, dice, riéndose. Bueno, ahora sí. Y este sigue haciendo los gestos y con la voz de Kaiden. Me alegro de haberte visto de nuevo, Ma. Y bueno, de que hayas conocido el Bondiga, aunque no hablo mucho. Ah. Sí. Nos vemos con suerte en un rato. Si algo explota, probablemente descubrieron que esto es una
una especie de ilusión, algo así. Y bueno, me estoy encargando. No hay problema. Saludos a la tripulación. Dale. Está con mucho cuidado, ¿eh? Ah, me llevo estos papeles, que son lindos y siempre los uso para pegarlos en la habitación. Y se agarra los papeles, se los guarda, tup, tup, y se los lleva. Dale. Se lleva una media luna y sale rápido con la apariencia de Tesios hacia afuera. ¿A dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el plan de Kaiden? Kaiden va a seguir en la dirección, o sea, por la que vinieron, que estaba el pasillo. Y lo primero que va a intentar hacer es fijarse si cerca de donde estaban había un lugar de transporte. Porque si había un lugar de transporte va a intentar usar el mismo o preguntar si estaban ellos. Sí. En caso de que no tenga suerte con eso... Se va a encontrar a Fazbili, está ahí, ahí nomás de donde salieron. Ah, bien. Billy. ¿Qué tal? Y Kaiden apoya una mano en el mostrador. Oh, sí, señor. Estoy buscando a dos personas, tres personas. Han quizás tomado utilizado sus servicios recientemente. Mucha gente toma nuestros servicios. Sí, me imagino. Pero este grupo era especial. Era un hombre muy grande, con un bigote, ojos medio perdidos, un grón azul. Sí, sí, ya sé. Grón azul, ¿te suena? Sí. Que bien. Tiene los anteojitos y... Sí, ese mismo. Sí. ¿Hacia dónde fueron? Estaban gritando de cabras mecánicas. Sí. A los gritos estaban. Esos mismos. No tenía cabra yo, tengo otros animales, pero justo cabra, no necesitamos acá cabra. ¿Para qué quieren una cabra acá? ¿Hacia dónde fueron? ¿Y si iban a ir al monasterio, a la universidad? Bien, ¿tiene algo para llevarme a mí hacia la misma dirección? Claro que sí. ¿Solo? Acompañado, señaló el bandido. Lo tapa. Tapa en su rango de visión, lo tapa con la libreta que lleva. Bueno, ¿qué quiere el servicio que contrataron ellos? ¿Uno rápido? ¿Más rápido que ese? Más rápido que ese. Tenemos uno experimental. ¿Por qué es exactamente experimental? Unos chicos de la universidad están como haciendo una tesis sobre combustibles y velocidad y se les ocurrió un motor nuevo y ellos dicen que es estable. Confío en ellos, uno es mi sobrino, así que... ¿Ya lo probaron? ¿O lo quieren intentar probar con un cliente? Estamos en periodo de prueba. Entonces no me lo ofrezca, señor. Es rápido. ¿Cuánto de probabilidades hay de sobrevivir el viaje? Un montón. ¿Su sobrino está por acá? Sí, Bien, él va a ser mi salvaguarda de que vamos a sobrevivir ese viaje y se va a venir conmigo. Ah, sí, él maneja. Perfecto. Bueno, ya lo son. Te va. Como es experimental, me imagino que la idea es viajar gratis. Tiene un semiorco de unos 14 años, poniéndose un casco y unos lentes, unos guantes, y vos ves, se abrocha un tipo un arnés, y viene un tejón metálico. Lo suficientemente grande como para que entren los dos ahí. Algún día lo va a tener que meter en medio atrás. Del tamaño... Es grandote. Él se sienta en un compartimiento en la cabeza del tejón. ¡Vamos! A ver qué pasa. En el compartimiento donde está él está lleno de almohadas. Sobre todo tiene almohadas en lo que parece ser el volante. Hay unas pequeñas manchas rojas viejas. Ajusta el arnés que se lo engancha a todas las paredes que tiene y que está medio sujeto. ¿Hay almohadas para la parte de Kaiden también? No. Almohadas, por favor. Saca un par ahí que tiene y te las das. Kaiden agarra, tire la mano y le saca otro par más. ¿Qué son un par? Bueno, le tira un mensaje telepático al bóndiga de
albóndigas, si ves que todo está por explotar, yo voy a estar atenta, vos también estate atento, avísame si lo detectas antes que yo. Nunca me dijiste a dónde querías ir. ¿Eh? Te dice el chico, ¿y ahora dónde vamos? Está hablando telepáticamente con el monje. Sí, interrumpe. Al monasterio. Al mismo camino que utilizaron los otros tres que me dijo acá el dueño. Pines. Bien. En un lugar mucho más intenso del mundo. Ok, ahí también pasaron los delivery. Primero le voy a tirar curar heridas a Edur. Porque ¿cómo la haces y cuál? De tercer nivel, porque puedo, que son 3 de 8 más 5. Y lo que voy a hacer es básicamente sacar de mi morral un puñado de lo que parecen ser insectos metálicos, que se los tiro en el cuerpo y van a ir recorriéndolo, cerrándole las heridas, cauterizando, suturando todo. Todo lo que consideren necesario, ¿sí? Porque para eso fueron creados. ¿Cuánto tira él para curar? Dale. Eh, 19 en total. Bien. Edur. Todo se hace, salen unas hormigas metálicas. Y abre la boca. Y está con el mismo miedo con el que vino hasta acá. Creo que es mejor que te escondas. Bien, ¿qué más, Pines? Con mi acción bonus, la voy a disparar de nuevo al señor de la danza. Tirando la lanza. Como esperando el disparo. Ni. Dale. Ni. Intentó. Y lo recibió en el medio del pecho. Y esto hace 19 daño de fuerza y lo empuja. 5 pies, ¿no? Sí, eso estaba revisando. Sí. Y recula así un poco para atrás, planta de lance y recupera el equilibrio. ¿Algo más? Sí, me voy a mover y me voy a parar adelante de Dor para protegerlo con mi cuerpo de 90 centímetros de alto. Bien. Y ahora le toca a Tabaxi que sí se puede mover. Y de ahí... viene corriendo así, con los ojos en una sola persona. Levanta la ballesta. Cruza la mirada con Vines, pero sigue de largo y le va a disparar a Jagger. El virote se te clava en el escudo. Como acción bonus. Te tengo que dejar de decir esto porque no tiene más nada. ¿Sabes? Corre. Ah, no, sí tengo acción bonus. No tengo acción bonus. Dagger. Jagger. Jagger está a punto de mandar todo al chupi. Está cansado de los golpes. Edur casi se muere ahí a su lado. Y Baggins, confía en Baggins para resolver este combate desde la distancia. Así que sacude el escudo
sacude la espada. Y cuando sacude la espada, toma un color muy brillante. Esto es Blinding Smite. Que voy a tirar por acá. Esto es mi acción adicional. Y voy a moverme hacia... Pausa. Te vas a mover. Cuando entras, la lanza ocupa mucho espacio adelante de él. Y ni bien apoyas un pie a donde alcanza la punta de él, la electricidad llega antes que la lanza y está desconectada. Por un momento pensé decir pausa. Mientras tanto, Kaiden. Claro. Falta para Kaiden. Venga. Ya estás. Acá está esto. Sí, acá está. Bien. Ocho de daño perforante y cuatro más eléctrico. Ahora sí, te toca a vos. Esa fue su reacción. Ok. Bien, entonces estaría entrando... Ah, no, perdón. Pasa algo más. Es súper importante. Cuando vos entrás, te pega y te sentís paralizado. Y te quedás justo a la distancia de su lanza. Tu velocidad se vuelve cero. No estás paralizado. Tu velocidad se vuelve cero. No importa. Dale. Bien. Y voy con mi primer ataque. Estás lejos, ¿eh? Ah, espera. No hizo... Vos entraste a su área de amenaza, te hizo un ataque de oportunidad y ahí se te quedó la velocidad en cero. Pero ya estaba en esta área yo entonces. Vos estabas acá. ¿Estaba ahí? Sí, tenés razón. Bueno, si entré en esta área y no me puedo mover, voy a mover el Moonbeam. Ah, de una. Pará, te lo voy a dar. Te mueves ahí, me imagino. Sí. Dale. Y esto es cuando empieza su turno. O sea, ahora tiene que hacer la tirada igual. Tiene que hacer claro, si porque alcanza y cuando arranca su turno. Constitución. 14. Falla. Ok, 3 de 10. Feo. 9. Se queja. ¿Algo más? Y... Bueno, no puedo hacer nada más. Bien. Y ahora le toca a él. Empieza su turno ahí. Tira el daño. Sí. 17. Lo absorbe un poco, pero es bastante daño. Casi suelta la lanza, pero le queda agarrado una mano. ¿Esto requiere concentración? Sí, vos deberías tirar la concentración por el ataque que te hizo, ahora que me acuerdo. Tengo que tirar la concentración, sí. Dale. Era 10 o la mitad del daño de lo que era el menor. ¿Cuánto daño te había hecho? 12. 12. Ok. 10. Está bien. Igual. La inspiración. No, pará. Lo vamos a aplicar cuando te hagan el próximo ataque, porque ese ya pasó, ya tiramos todos los daños. Este tirada la ignoramos. Ok. Y ahora le toca a él. Desde donde está, te vuelve a decir: ríndanse. O todo muere.
Hace falta más que un par de palabras para llevarse puesto a esta tripulación. Te conecta otro golpe más. No importa. La lanza baila alrededor tuyo, distrayéndote. Te abre un poco tu escudo en un costado y pasa el corte entre los agujeros de la armadura, haciéndote 11 de daño perforante y 4 más de eléctrico. 15. Después de eso, una vez más, última advertencia, viejo. Nuevamente tengo que contestar. Hace falta mucho más que palabras para llevarse puesta a esta tripulación. Esta vez no te deja responder y la lanza viaja derecho hacia la garganta de Jagger. Conecta en la garganta de Jagger. 10 de daño eléctrico, encendiéndole un poco fuego a la barba. Y 21 de daño perforante. ¿Total? 21 y 10, 31. Ahora sí tira con concentración. Tengo que tirar mi Dead Sign primero. Ah, ok, entonces se va al Moonbeam. Cae Jagger. Pain, adelante tuyo con un golpe seco. Un muro de piedra y metal. Junto con el escudo de Bacristán, golpea el piso por primera vez. Edur grita. Te toca a Edur. Se para encima del cadáver de Jagger, temblando como una hoja. La espada, la luz verde que tiene él, se prende y se apaga del tembleque que tiene. Y se queda ahí, en la defensiva. De repente escuchan un mensaje con la voz de Kaiden. Arriba de ustedes, un pájaro negro, de mal agüero. Contame, ¿cuál es el mensaje que les iba a contar a los chicos con el pájaro? Kaiden se lo susurró, pero no va a llegar con la voz de Kaiden. Entonces va a ser mitad graznido, mitad un pájaro que está intentando hablar, diciéndole: somos buscados, tengan cuidado. El pájaro después de eso se cae como si fuera tinta en el suelo y se absorbía por la tierra. Bien. Pines. Cuando recién dijiste que Edur se paraba arriba, adelante, atrás, no me acuerdo el exacto, sí. Del cadáver. Ah, perdón, del cuerpo. Exacto. Todavía tiene que ser la tirada de muerte. Ahí va, gracias. Perdón. Gracias. Porque había una gran diferencia ahí y era como... Sí. A los cadáveres no lo podés curar. Lo puede llegar a curar el paladín. No sé qué hacer. ¿Qué haría Baggins? Entrar en pánico. Ya lo estoy haciendo. Bien. Paso 2. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Porque la última vez que yo estuve en una pelea y seguimos peleando sin que pase nada, primeriendo en la oscuridad y mataron a mi perro. No mi perro, el perro de un compañero. ¿A sonrisa? ¿Estaba hablando? No. Okay. Es algo que está pasando en el norte. No importa esa aventura, sigamos acá. Dale. Sí. ¿Qué vas a hacer? Que debería tirarle bola de fuego a la cara. Pero... pero está tomando mucho.
mucho tiempo. Ya sé. Adelante de ustedes, el Dragonborn. Está muy herido. Dagger no cayó acariciándolo y limpiándolo. No. Boca. Bueno. Voy a tirarle bola de fuego en la cara al tipo. ¿Al tipo? Dale. Yo voy a tirar... Tirada de salvación de constitución, dificultad 17. No, primero... La arena que tenía Jagger que cayó al suelo... Se te pone enfrente tuyo. Así que hace una tirada de salvación de voluntad. ¿Voluntad sería...? Sabiduría. ¿Sabiduría? Perdón, tengo los sistemas viejos encima. Nunca se me fue lo de voluntad. 16 y por las dudas nomás le voy a sumar mi más 5, haciendo un 21. No hay problema. Y ahí reconoces que es el tabaxi está como guiando la arena con la ballesta. Y yo voy a tirar mi tirada de salvación, que se me cayó. Si se cae es un 1. De hecho salió un 20, ¿no? No. Si se cae es un 1. Es regla de tu casa. Así que estás bajo tu techo, así que si se cae es un 1. Es verdad, esa regla la tenemos. Pero no va a pasar ahora. Yo, mientras tanto, tiré una bola de fuego de 26 de daño. ¿Por qué es azul ahora? Porque es una bola de fuego. Y el fuego es azul. No, en realidad salieron un par de unos. Ah, ok. Bueno, hago una tirada de salvación yo. ¿Dificultad de la tirada de salvación? 17. Constitución. ¿Lo tengo en selección? 3. Bien. Ese yo. Contanos cómo hace tu bola de fuego, así yo reacciono. Bien. La bola de fuego es disparada del cañón. O sea, el cañoncito de mano, básicamente, apunto al fuego, apunto al aire y disparo. Y en el aire, a medida que van cayendo las balas, se prende un fuego y la fuerza de la gravedad las hace más y más pesadas y ¡pa, pa, pa, pa! Intenta bailar entre las bolas de fuego. Algunas las esquiva, algunas se... Y te mira muy atento a lo que estás haciendo. Esquiva la próxima, te sigue en los movimientos y ahí cambias vos los patrones y les cae un par en la espalda. Haciéndole bastante daño. Sí, haciéndole cálculo la mitad. Haciéndole lo suficiente como para que escupa sangre. Y humee todo su ser. Siéntanse. Dice, levantando una vez más la lanza con pesado esta vez. Me lamo el ojo y uso mi bonus action para dispararle. Dale. ¿22 pega? Y intenta de nuevo batearte la bala. Pero no. Pero fuiste demasiado rápido. 29. Estamos, ¿eh? Y salieron 2 8, por eso está verde. Y lo empuja para atrás también, ya que estamos. Y esto es... Cae al suelo. Inmediatamente después de eso, un virote viene volando derecho hacia Vines. ¡Escudo! ¿Cuánta clase de armadura tenés? Tengo 17, pero si me ataca, uso el escudo y me da un más 5. Más 5. A ver cuánto. Ataque. Sería 22 en total. 22 en total. Pones el escudo, aparece un engranaje medio espectral, mágico, y el virote se lo rompe como vidrio. La arena ahora la tenías vos, además. Sí. Ya hace 11 de daño perforante. Y... 2 de daño de fuego. Retranca, porque tengo los puntos temporales que me dio el señorito Jaggerfly. Así que, ¿es en total? Sí.
Edu recupera un poco de la compostura. ¡Bien, Maes! ¡Bien! Y ahora le toca a Tiger. Vamos, Tiger, vamos. Que si te morí hay que cambiar la intro. ¡Cuántos problemas! Como sabemos, es una tirada de 20 y... ¡Bien! Tiger está viendo la pelea con ruido apagado. Y mientras está ahí, luchando por su vida, recuerda algo. Pasó en el funeral de Sonrisas. Algo que lo asustó mucho. ¿Qué fue eso que lo asustó a Jagger? ¿Y dónde estaba esa noche? Lo que pasó esa noche fue que... ¿Dónde estaba? Una vez... Jagger estaba en su habitación. Vale, el camarote. El camarote que compartieron durante mucho tiempo. Con sus risas. Y esto fue cuando todos ya estaban durmiendo. La noche del funeral de Sonrisas, en plena madrugada, con la luna brillando en el cielo. Justo en medio de la noche, con las olas batiendo contra el lado del barco, el inconfundible pisar de Sonrisas pasó a mi lado. Las tablas crujieron, como si se estuviese levantando de su hamaca. Y escuché los pasos salir. Al principio dije, estará yendo al baño. Y luego abrí los ojos muy fuerte cuando caí en cuenta de lo que estaba pasando. Y me pareció escuchar esos pasos moverse hacia el lugar de su muerte. Y caminé despacio. Justo detrás de sus pasos espectrales, sin saber si sonaban únicamente en mi mente o si realmente los escuchaba, para terminar parado justo en el sitio donde Sonrisas cayó, justo frente a un barril de madera. Y ahora volvemos al presente. Al presente con Baggins, luchando por la vida de todos sus compañeros acá. Presente de Edur, teniendo miedo. Kaiden no estando. Perdón ahí por el... por lo del van. ¿Quién fue Johnny? Sin querer. Un momento. ¡Le partiste el corazón! Fue terrible, fue sin querer. Se tocaba Jagger, tuvo éxito. Le toca a este muchacho, de hecho. Que va a hacer también su tirada. Está bien. Y después de él le toca a Edur. Que Dur se queda protegiendo a Jagger, da un paso hacia adelante. Y lo mira a Baggins. ¿Qué hacemos? ¡Ríndanse! Le dice el taxi. Proteger a Jagger, no, no confío en esa gente. Kaiden. Ya sé qué hacer. Kaiden está viajando en un tejón de metal, un constructo experimental que hizo un estudiante de la universidad. Vos te subís a esta máquina rara. Parece que la hizo Baggins, pero no el Baggins actual. El Baggins del pasado, el que le tenía miedo a una jaula.
Ese Vines que no sabía, que está emocionado con una máquina de café. Vos sabés que el Vines actual hace otras cosas. Está en otro nivel. Lo primero que sucede cuando prendió el tejón es que no andaba. Y no anduvo por un rato más. Te pide ayuda. Que le sostengas unas cosas, que le sostengas otras, que si sabes algo de motores te pregunta en un momento. Y te pide incluso que le corrijas las matemáticas porque no sabe por qué no está andando. Atrafas Billy y te ofrece algunos descuentos. ¿Qué va a hacer Kaiden? Kaiden sigue estando como Tesios, así que va a mirarlo al pibe y le va a decir: mira, te la hago corta. ¿Puedo tirarle la electricidad para hacer que funcione? Sí. ¿O pueden llevar en otra cosa efectiva, más, mucho más efectiva? ¡Tirar el rayo! Ok, ahora sí. Ahí está el motor. Y ahí está la fuente. Van a explotar en mil pedazos. Ok, voy a tirarle un rayo, pero no va a ser... no va a ser para nada poderoso el rayo que le vaya a tirar. Es decir, de los que más puede tirar no lo va a hacer, porque ya sabe lo que pasa cuando Vines usa extrema energía en cosas que son prototipos. Así que... claro que no, díselo. Así que con un solo dedo va a posicionarse donde está el motor. El motor tiembla. Bien. Empiezas a pasar la electricidad. Bien. Con mucha cautela, como lo estás diciendo. Sí. El muchacho te dice: pero con más ganas, dale. Así nos vamos a ver nunca si anda. Le pego en la nariz para que se calle. Y sigo hasta ver dónde viene, cómo sigue el ruido de este motor. Bien. Un chispazo surge del motor. Y algo la sorprende a Kaiden. Y la lleva a un tiempo atrás. Tiempo, digo, como el funeral de sonrisas. Contanos qué le pasó a Kaiden y dónde estaba esa noche. Kaiden arrancó la noche durmiendo en su camita, pero sintió que le tocaba la mano y se despertó como toda dormida. Y después de eso no se pudo volver a dormir. Así que se fue descalza, caminando por la cubierta. Le hubiera gustado subirse arriba del todo, el carajo, pero bueno, están las palmeras sosteniendo el mástil principal y no va a arriesgarse a romper el mástil con su presencia ahí arriba. Así que se quedó moviendo las patitas en la parte trasera del barco, mirando para el mar, bostezando porque no se puede dormir. Y no se puede dormir porque como que hay muchas cosas bullendo en la cabeza de Kaiden. Y cuando se da cuenta, lo obviamente lo tiene al lado. Sonrisa, escúchame. Albóndiga. Y Kaiden empieza a hablar sin palabras con Albóndiga. Como para contarle estas cosas que le preocupan. Y sin ningún ritmo va saltando dormida de un tema a otro. De la guerra Gaxacot. Aparece la cara de Tesios ahí. Que le preocupa exactamente qué es lo que va a hacer en Gaxacot. Y que siempre está este gnomo pegado. Y que ella sabe que quizás podría tener una chance contra Tesios, pero contra Tesios y el gnomo no está tan segura. Y se empieza a rascar la mano. No se pone a pensar en ese momento quién le tocó la mano, no lo hace. Que el collar, se intenta sacar el collar. ¿Se lo saca el collar? Sí. Bien. El collar no se salía, después se salía, después no, después sí, se lo vuelve a guardar. Le preocupa también que había creído que podía
podían llegar a utilizar las piedras para ver si podían sacar a Cal de la burbuja del abismo, pero no encontraron ninguna otra más. Y necesitaban todas. Le preocupan un montón de cosas y ella se sigue rascando la mano. Y de hecho se mira, porque bueno, no tiene el guante en ese momento, está en su ropa de pijama. Y lo mira el Bóndiga y le dice: lo noté hace unos días, no. No sé si te diste cuenta, pero lo ves y se lo acerca. Hay algo ahí. No sé qué, pero hay algo ahí. Es como que no está arriba de la mano, no está exactamente acá, pero a veces lo veo. Y eso es una de las cosas que también le preocupa mucho, porque antes ahí tenía el poder este que le había sacado al Yaguarú. Y Kaiden va a pasar la mayor parte de la noche ahí, hasta que le dé frío para volver a la cama. Sin preguntarse quién fue que le tocó la mano, pero con todas estas cosas que la desvelaron y que, bueno, que eventualmente le dieron el sueño suficiente como para poder recuperar un poco y dormir. Bien. Con esa preocupación, Aiden, le pasa la electricidad que necesita este vehículo para aprender. Enciende, arranca. Te empieza a trasladar. Los primeros momentos de movimiento son bruscos, son erráticos. Va en dirección hacia, tipo, va derecho, después va lateral, sube, baja. Empiezan a marearse un poco. Eventualmente, Kaiden pierde el sentido de orientación. Y esto empieza a dirigirse muy muy rápido en algún punto cardinal. Pagins. Ok. ¿Es mi turno? Empieza la ronda una vez más. Bien. Lo que yo voy a hacer, porque tengo más de dos neuronas a veces, es tirar el muro de viento rodeándonos para que el señorito no pueda tirarnos con más ballestas. Oh, muy bien. Dibújalo. Bien, a veces pienso. Bien. La cuestión es que somos que dos. No puedo curar y tirar vientito al mismo tiempo, pero bueno. Déjame ver. Esto tiene cuántos pies. Perdón. Tiene como muchos pies. Que la arena intenta meterse en tus ojos una vez más. Es una tirada de salvación de sabiduría. Creo que voy a gastar mi inspiración. Ok. Ah, no, perdón, no la hagas. Ya está. Ok. No gastes nada. Dale. No pasa nada, hace tu muro de fuerza. Viento. Bien, estaba revisando. Estos son 50 pies de largo. Así que vamos a polígono línea. Sí, vos. Vamos a hacer lo que sea. ¿Dónde estás? Vos estás ahí. Esto no está haciendo nada. ¿Está haciendo algo? No hizo nada. No sé qué quería hacer. Ahí va. No sé qué estoy haciendo. Querías. Dale trazo libre. Ok. Sí, porque el de polígono de línea no está. Vamos a poner el color de viento. Entonces. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Conté bien? No, nadie está viendo lo que estás contando. Ahí está, ahí apareció. ¿Lo puedo borrar y hacerlo, no? Sí. Gracias. Vamos a hacerlo de forma más inteligente. Dale. Y
Isa Vines a manipular las energías para dirigir el viento. O sea, vos querés que sople hacia afuera. Es que no es que sopla hacia afuera, sopla para arriba. Claro. Entonces, si quiere tirar una flechita y no pasa. Quería agarrar el cadáver del chabón, pero vamos a... No es necesario lootear todos los cuerpos con los que nos cruzamos. Plan. 1, 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ahí está. Estoy libre. 45, 50. Ahí va. ¿Color más oscuro había? Sí. Bien, ¿algo más aparte de ese muro? Ahí. Oye. Aparece todo el humo, el viento. La compostura de Dur se vuelve más fuerte. ¿Algo más? No entendimos ese. Bien. Tengo alguna acción bono aparte de disparar. Acción. No, esa fue mi acción. Por las dudas me voy a acercar un poquito a Yaga. Bien. Ahora le toca a nuestro Tabaxi. Estás muteado, Lianz. ¿Por qué estoy muteado? Hola. ¿Me escuchan? Yo también le dije, ¿está muteado o estando muteado? Hola. Sí, muy bien. ¿Me escuchan? Me quedé con todas las neuronas de la ronda. ¿No me escuchan? Estoy muteado desde... Seguís muteado. Desde antes. Ah, ahí está. No sé por qué se muteó ahí. Bien. Capaz. Pues venga. Ahí está, estamos. Bueno. Así es maligno. ¿Bien? Pues al taxi no le queda otra opción que moverse. Espero no morir. Se acerca a su compañero, saca una botella, le chupa en la boca. Really, Leon. Va a nivel 12. Y... somos uno menos, porque la maga estaba tomando el té. Sí, ya sé. Bueno, quería echarme la culpa, pero... No, sí, es que le van a propósito, porque vos estabas tomando el té. Abre los ojos este tipo. No podemos estar tranquilos un minuto. Y ahora se va a mover más todavía. Eso va a ser. Tiger. Okay. Vamos con ese de 20. ¿Puedo usar mi tiración? Si no me equivoco, no. Las tiradas de muerte no ignoran todo. Ok. Déjame leerle igual, quiero leer bien la regla porque nunca me hicieron esa pregunta todavía. Pero tenías dos, ¿no? Sí, todos tenían. Ah, sí, se puede. ¿Le usas? Se puede, vamos, sí, más. Bueno. Tenés un éxito. Ahora tenés dos éxitos. 17. Bien. Si le toca a este tipo. 3. 4, 5, 6, 7. Caminando así, medio pesado, arrastrando la lanza, espiando contra las piedras que choca o dejando un surco en el suelo quemado por su electricidad.
da vueltas alrededor del muro de viento y se pone en rango hacia Vice. No ataca porque tiene que gastar dos movimientos. Pero ahora le toca a Edur. Y Edur no sabe qué hacer. ¿Qué hago, Vice? ¿Qué hago, Vice? ¿Tenés algo para curarlo? No. Ayúdame a protegerlo. ¿De para acá? Gracias por el rey dado de hierro. ¡Yay! Gracias. De la espada de... Un punto de morir. De la espada verde de Dur. Surge algo que solo va a impresencia. Del fuego verde se forma una cabeza de una rana y sale la lengua de la rana. Disparada hacia el enemigo que tiene enfrente, este dragón. ¡Ay, me encanta! Se saca el golpe. Y Edur no te mira ahí. Y Edur también señala el agua. Se tira el agua. Cuando vale a él que lo que hay. Eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Kaiden, tirame un D4. ¿Qué son esas tiradas, León? Bueno, perdés un brazo. Está viendo cuál extremidad perdés. Sí, definitivamente. Una, son 3 y 4. Perdí una pierna. No, no pasa nada. Después de Edur, Vines. Dos cardinales, mirá qué inteligente. Yo voy a tirar para dibujar forma de un color que no quería hacer eso. ¿Más cosas vas a hacer? Sí, más cosas voy a tirar. Voy a tirar grasa ahí, ja, 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 para que se resbale. Hace mucho que no sé. Tendría que haberlo curado. No importa, prioridades. Sacar enemigos encima. Tendrías que haberlo curado. Lo sé, me acabo de dar cuenta, pero ya lo dije. Bien. Perdón, no estoy pensando, estoy en... morir. Hiciste de todo, así que no te. Yo tiré la tirada de. Esto es destreza, ¿verdad? Sí. Ya te digo. No vas a morir. No, porque hay que hacer el coso de nuevo y una paja. No quiero romperle la ilusión a nadie. ¿Cuánta dificultad? 17. Te cae al suelo. ¡Sí! Y se le clava la lanza en el piso. ¿Algo más, Vines? Adentro de él. ¡Le disparo de nuevo! Al piso, sí. ¡Sí! Es con ventaja, ¿no? Sí, estás re barrio, Vines. Parece que te hubieses criado más cristal. Está tirado en el suelo, así que tiene desventaja contra todos los ataques, para todos los ataques que haga, y todos los ataques contra esta criatura que se hagan de 5 pies o menos tienen ventaja. Vos no estás a 5 pies o menos, a menos que dé un paso hacia adelante. No, me voy a quedar acá. Entonces, así que lo voy a tirar normal. Dale. Puta madre. Yo había gastado mi inspiración porque vos me hiciste un rollback a eso, así que todavía tengo las dos inspiraciones. Sí. Bien, voy a gastar una de las dos inspiraciones. Por las dudas, está mal parado, too prone. No está acostado en el suelo. Mirá. Bueno, ahí me gustó más. Sí, pega. Sin dudarlo. Y... ve daño. 21. ¿21? Sí, salieron dos ochos. Uf. Y te miras así. Y cierra los ojos porque se queda quieto una vez más. Y ahora le toca el tabaxi. Ah.
Dale, móvete dentro de la grasa, anímate. ¿Clase armadura? ¿Cuánto tenía este muchacho? Tenía 17, pero si me pega todavía puedo usar otro escudo. ¿Te pega? ¿Vas a usar el escudo? Obvio que voy a usar el escudo. No, 17 tenés 22. Sí. Sigue conectando. ¿Qué hace? 10 de daño contundente y 4 de fuego. ¿Cuánto le queda a Vince? Mis 51 de HP más los 14 temporales que me dio Jagger. 40 temporales te digo. Sí, bueno, de los 40 me quedan 14. Ah, sí, okay, los primeros okay. Que perdés van a ser los temporales. Sí. Jagger. Ah, tira concentración, Baggins. Ah, la pared de viento. Sí. 10, dificultad 10. Concentración sería con constitución, con qué. Déjame revisar rapidito. Creo que es constitución. Sí, es constitución. Es contra 10 o la mitad del daño que recibiste, lo que sea menos. Bueno, lo que sea más, ahora es 10 nomás. Está bien, sin problemas, mantener el muro. Taxi. Está bien. Recordemos qué pasa si tenés éxito en la tercera tirada de muerte. Quedás estable. Sí, con un punto de vida. Ok. No lo quiero ver. Excelente. Pará. Vamos a ver. Dios. Todo chabón. Un personaje que está estable queda inconsciente en 0 puntos de vida, a menos que te reciba más daño o lo curen, y vas a recuperar un punto de vida dentro de un rato. Si te curan, te despertás. Ahora estás vivo, no tenés riesgo de muerte, pero estás inconsciente. Después de Jagger, al muchacho este que también le corresponde sus tiradas. Bien. Y Edurt está ahí. No va a hacer nada. ¿Dónde está? Bien, empieza otra vez más la ronda. Pero estoy re perdido. Acá está. Kaiden. ¿Un de cuatro? No, no. ¿Ah? No, ahora perdiste un brazo. No. El tejón experimental con tu magia resultó ser realmente efectivo. Y aceleraron un montón y viajaron re contra re rápido por un largo camino recto. Ok, pero... El problema es que hay que doblar ahora. Ajá. Así que... ¿Cómo lo vas a ayudar a este muchacho? A doblar, porque va muy rápido. Vos ves, todo lo que está dentro del comando, del centro de comando, está temblando. Y hace... Kaiden no va a usar ningún fucking centro de comando. Primero, ¿yo veo el camino? Sí. Ok, voy a estar atenta al camino y voy a usar telequinesis para moverle que doble. Bien. Vamos a la tirada de arcana, porque solo hacer que doble no va a ser suficiente. Voy a contenerlo, le voy a dar unos pat, tranquilo amiguillo. No, me refiero de la máquina, no el tipo. El tipo está, si querés prestar atención al tipo, el tipo está extasiado. No, a la máquina le iba a hacer pat. Ah, está bien, está bien. Ok, arcana. Sí. Ay, Dios mío, por qué de león. Sí, eso falla, aviso. No, es suficiente. Ok. El tejón, con telequinesis los empezás a llevar. El problema es la fuerza que generaron. Así que vos lentamente tenés que ir
contrarrestando esa fuerza con telequinesis. Claro, claro. Como me voy tirando. De a poquito. Sí, y, sí. Y sosteniéndose al tejón. Ay, ay, ay. Es una vista terrible. Hace como 20 metros. Estás seguro que Jagger estaba tirado en el piso. Que Vines estaba rodeado de un muro de viento y los pasaron de largo. Estás muteado, Bench. Los pasamos. Sí. Ok. ¿Qué, pero por dónde pasamos? ¿Por el costado? Vinieron por acá ustedes. ¿Por dónde? Vienen doblando así. No vi, pará. Ah, por el otro camino. Fueron por cualquier lado. No estás segura por dónde anduvo el tejón. Okay. Vos estabas tratando de que no se destruya. Bueno, Karen le va a poner, mientras sigue controlando, le va a poner una mano en el hombro, le va a apretar el hombro y le va a decir: tenemos que volver atrás y tenemos que frenar esto. Claro que sí. Aprieta el freno con la mano así, puf, le queda la palanca en la mano. Él va a seguir adelante. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Él va a seguir? Sí. Buena suerte, muchacho, le digo. Agarro a Bóndiga, me toco el hombro y voy a usar Dimension Door. Algún día te dicen no. Y vos ves que te agarras al Bóndiga, el auto sigue y el Bóndiga se quedó quieto. Y cae al suelo. Y vos de repente frenaste. Todo ese impulso desapareció. ¿Qué hizo? Él no se maneja por esas leyes. Pero enfrente, o sea, está... tuyo hay... ¿A dónde estamos? Pará, ¿dónde estamos? Ahí, donde lo ves. ¿Dónde? ¡No veo! Pará, que tengo que mover esta fucking cosa. ¡Ah! ¡Está ahí esto! Ajá. ¿Albóndiga dónde está? ¿Está conmigo también? Ah, cierto, Albóndiga, me olvidé de Albóndiga, perdón. Sí, está la otra. Pará, Albóndiga no... No, no entiendo nada. Bueno, no sé, veo a este tabaxi amenazante. El tabaxi está recargando la balleta, mirándolo a Vines así, disparándole. Y Vines está haciendo lo que puede. Está bastante bien Vines, el que está mal es Jagger. Sí, y no ve, lo ve a Dur, no lo ve a Dur. Dur no lo ves. Fuck, Kaiden, bueno, obviamente va a pensar lo peor. Está bien. Acá tengo un árbol, ¿esto es un arbolito? Esto es un árbol, sí. Ok. Me voy a mover ahí para escudarme abajo del árbol y obviamente le voy a decir al Bóndiga. Y le va a caer relámpago a este señor ahí todo en la cara, o sea. Dale. Sin fucking dudarlo. Es así, tiene que hacer una tirada de salvación. Si es de destreza. ¿Dificultad? Dificultad, ya te digo, creo que era 17. Está bien. Tira el daño. Sí, dame que me gasto este. Me gasto ese. Ok, 35 de daño de relámpago en la espalda, sin dudarlo. Bueno, contale a los chicos qué ven, porque... Es que no sé qué ven, creo que solamente pobrecito lo ve Vines y lo imagino todo... De repente aparece un rayo que dispara un árbol, eso es lo que va a suceder ahora, digamos. Sí, el rayo lo reconocen. El tema es que cuando ven que se asoma... ¡Tecio! ¿Por qué crees? Tecio te salva, Vines. No lo podés creer. Y siento que sigo con... ¡Ay, qué divertido! Tecio va a ligarse. Vos te vas a buscar. ¡Encima lo secuestró el Bóndiga! ¡Tecio secuestró el Bóndiga! ¡Terrible! Es el equipo Rocket este. Es muy raro porque te parece hacer movimientos que hace Kaiden, expresiones que hace Kaiden, cosa que nunca habrás visto en la cara de ese viejo, serio. Ok. Además de gorro. Bueno, 35 de daño. A ver, sí. Ya que estamos, tengo que ponerle el daño a este muchacho. Que recibe todo el daño. Ok. Enfrente a él, la grasa se enciende. Bien. Oh, se está calcinando el otro. Cocinando al otro muchacho. Claro. El tabaxi se da vuelta y la mira a Kaiden. Y ahora le toca a Vines.
Ok, ahora que estamos rodeados por un muro de viento y un muro de fuego, voy a proceder a curar. Ahora que puedo respirar un segundo y no estamos siendo tan atacados, voy a tirarle curación al curador de la party. Gracias. Bien. Gracias. De nada. Pero 13 nomás. No importa. Es suficiente. Porque esto es suficiente. Ya grabé los ojos. Nadur no se va a morir ahogado porque su casquito le deja respirar abajo del agua. Bien. Está todo fríamente calculado, chicos. Por favor, están esperando. ¿No ven qué bien que estamos? Sí, el fuego al lado del muro de viento que sopla hacia arriba está creciendo de manera desmedida con el combustible de grasa que tenía. Armaste algo interesante, Baez. le toca al tabaxi que mira la situación en la que está y empieza a correr. No. Va a tener que escaparse. ¿Va a usar una reacción? Sí. ¿Qué va a usar? Déjame que... Pi. Las reacciones de caída de la base quedan tipo bola de fuego. No. Por kill, viste, así como reacción. Tiene reacciones legendarias, Kaiden. Claro. Acciones legendarias. ¿Qué pensé que. No, es una acción. No es una reacción. ¿Pero cuánto corre este muchacho? No te voy a responder esa pregunta. Si yo lo sigo bien... bueno, listo, voy a hacer lo siguiente. ¿Sabes qué? Van a ver que es Tesios y Kaiden me va a empezar a volar. Y si él se escapa, Kaiden lo va a seguir. Ah, ok, sí. O sea, no vas a reaccionar ahora a su acción. No, porque pensé que era una reacción, pero es una acción. Así que lo voy a perseguir, okay. Muchacho. Mete en el agua. Vuelve a mover. Tiger. Levantás. Abrís los ojos. Sentís mucho calor a tu alrededor. Muchísimo calor a tu alrededor. Sentís como un... Primero, con todo lo brillante que está, pensás que estás en la playa. Técnicamente. Horrible quedó eso. ¿Qué es eso? Ahí, no, ¿no? Ahí voy a agregar más, no te preocupes. El árbol que tienen al lado, ese que Jagger hizo crecer, explota en llamas. Empieza a alimentarse de todo el fuego y el viento que las grasas encendieron. A ver, ¿qué haces? Estás muteadísimo. Perdón. Estás muteado, Chris. Estás muteado todavía, qué raro. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Te había muteado el micro y el coso. Pero... Ah, ok. Me levanto con una mano en el pecho, agitado. ¿Qué veo además de esta pared y este muro de fuego? Lo único que ve que no es fuego, el dracónido ese que estuvo peleando contra ustedes está calcinándose en uno de estos pedazos de fuego. Pero después, todo lo demás es llamas. Y atrás de ustedes está el puente. Ahí te hice más fuego. Gracias. De nada. Mirando al dracónido ardiendo. ¿Por qué lo llevaba? Miro a Jagger. ¡Yo lo conocí! Miro a Baggins. Asintiendo. Y, digo, Edu. En el agua. Lo veas, no se tiró al agua, está asomándose por el risco. Te lo da en el suelo.
Y como es todo verde su armadura, se camufla un poquito. Ok. Estás re asustado, eh. Voy hasta él y lo ayudo a subir. Se sube. Extiendo la mano. ¿Estás bien? Estoy bien. Y eso es importante. Miro alrededor. Y entre las llamas y el fuego, veo a Tessius volando. No, todavía no está volando. Pero no. Al lado de él está el bondía. Y en mi mente es, hay dos opciones: o Tessius capturó al bóndiga, o al bóndiga se volvió malvado. Oh. Y se unió a Tessius. Terribles opciones. Y son las más lógicas. Es que Tessius te saluda. Y viendo a Tessius, claro, ahora me cierra todo. Tessius mandó a esta gente para matarnos mientras él estaba esperando en los arbustos. Suerte que nos deshicimos de ellos. Así que salgo corriendo hacia, tirando acá, hacia el lado donde está Tessius, parándome encima del puente, y le digo: Tessius, hacen falta más que un par de golpes para llevarte contigo a esta tripulación. ¿Cuántas veces dijiste eso? ¿Vos escuchás una voz que no corresponde al cuerpo que tenés enfrente? ¿Tisio? Sí, obvio. Bajo los hombros, obviamente es Kaiden. Respiro, porque esto me deja mucho más tranquilo. Y bajando el escudo y la espada. Ok. Hay barbacoa de uno. ¿Y el otro? ¡En el agua! Miro a Baggins. Estoy lo suficientemente débil como para morir de nuevo de un golpe o de caer inconsciente. Edur se para y se aleja del fuego, quedándose atrás de Jagger. Ok. Y le hago una seña a Kaiden con el escudo, señalándole con la espada hacia el agua, como diciéndole: dale vos. Dale, yo ya. Le toca a Kaiden. Está puteadísima. Me voy a sumar, perdón. Mientras ella se mueve, yo voy a sumar mis 20 puntos que me restan de. En posición de manos. De la. ¿Cómo se llama? Dios. Nurse Hall. Leon Hans, tal cual. 30. Bueno, me voy a acercar ahí. Era acá. Pic. Ahí. Ah, no, porque está Baggins. ¿Qué es o qué? Que estás vos ahí. Y lo que iba a hacer, no puedo hacerlo. Quería traer con el agua al tabaxi y de paso apagar el fuego, pero estás vos ahí. No, entonces lo que voy a hacer. El tabaxi, ¿yo cómo lo veo? Un tabaxi nadando en el agua. Vos no lo ves desde donde estás. Ah, yo no lo veo directamente. No. Está abajo del puente, en el agua. Vos estás arriba del puente. Ok. Entonces, me voy a tirar. Para. ¿Dónde está? Acá. Ahora sí, lo que voy a hacer es, esto es una acción de concentración, así que ya no soy Tessius. Voy a volar para poder moverme. Y consulta, yo me moví 30 pies. Sí. Ahora que me tiré a volar, ¿puedo moverme los otros 30?
Okay, o sea, perfecto. Tu velocidad de movimiento es siempre la misma. Mm. Vos vas, si tenés diferente velocidad de movimiento, tipo trepar, volar, le vas consumiendo a siempre la misma barrita. El máximo que tengas es el máximo que tengas. Vos tenés ahora 60 y ya usaste 30, te quedan 30. Bien, entonces me voy a poner 30. Voy a volar por acá, tuki, 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 para ver. Porque yo vi que se vino corriendo para acá y quiero verlo. Bien. ¿Qué está pasando acá? Ahí está, ahí me acepto los cambios. Bien, por ahora no lo ves. Pero ahí termina tu turno. Sí. ¿Vines? ¿Qué va a hacer Vines? Ya no estás control del muro de viento, ¿eh? ¿Cómo? Ya no estás en control del muro de viento. ¿O sea que se apagó? No. Bueno. Ahora simplemente fuego. Ok. Un problema a la vez. ¿Yo el chaboncito lo veo? Tendrías que asomarte un poco más vos. Yo me asumo hasta... Digamos, pongo a ahí, a la orillita. ¿Lo veo? Ahí lo ves. Está agarrado abajo del... del puente. Con una mano así, respirando pesado. Y haciendo unas marcas en la piedra. Bien. Le quiero tirar. Yes. Sí, le quiero tirar el rayo de escarcha al chabón. Dale. Cosa de... porque eso también le reduce el movimiento y todo eso. Dale. Atácalo. Rayo de ataque. ¡No! Voy a usar mi última inspiración. Bueno. A mí me gusta más. 22. Conecta. Ñaca. Yo soy level 12, así que esto hace 3 de 8. Vale. Solamente hizo eso. Bueno. De daño de hielo y le reduce la velocidad en 10 pies hasta el comienzo de mi próximo turno. Bárbaro. Sí. Ya le toca a Taxi. Los 4 se reducen 10, que se duplica. Bien, ahí sí lo ves caer. Tiger va a descansar un poquito. No. Ok. La garra puede más. Perdón, no lo veo en la tabla, pero Kaiden viene luego de... Está al final de todos. Mi espada todavía está brillando. Y lo que hago es apuntarlo con ella. Vuelvo a repetir lo mismo. Se necesita más que un par de palabras para abatir esta tripulación. Y ven cómo corro dos pasos hacia el borde del puente, pero salto hundiéndome en la bruma completamente oscura, solo para aparecer detrás de él, con Misty Step, y atacarlo en prone. O sea, lo que quiero hacer es... Perdón, ¿cuánto te transporta Misty Step? 150 pies. Ah, listo, listo, dale. No, creo que son 30. Espera, capaz que leí mal, sí. De 30 a 150, sí. Hay un montón. Sí. Uy, sí, son 30 pies nada más. Ok.
Forge. Ok, y acá había 70, así que tendría que haber saltado y consumido mis 20. Llevo igual, ¿eh? Incluso siendo terreno... Vos arrancaste acá, ¿eh? ¿Dónde arranqué? Vos arrancaste acá. Ah, ok, ok, ok. Tengo... A ver, 30 más... 30, son 60. Ay, bueno, voy a caminar mientras digo mi discurso de se necesitan más que un par de palabras. Dale. Para detener a esta tripulación. Perfecto. Y voy a aparecerme al otro lado apuntándolo con mi espada. Bien. Yo sé que no voy a hacerle mucho, en realidad. Estoy herido y estoy bastante mal. Pero sé que mi velocidad de reacción es lo suficientemente espectacular como para ser atravesado por un rayo desde la distancia. Así que mi acción es la del bardo, distraer. Muy bien, muy bien. ¿Cuánta vida le queda a Jagger? Más de la que pueda hacer un ataque de Tabaxi, sin dudas. Fuertes declaraciones. ¿Cuál es el número? Está muteado. Mira cómo se fija. 33 puntos de vida. Edur se para al lado de Kaiden. No hace nada. Y quito de Kaiden ahora. ¿Cómo está el Tabaxi? Tabaxi está herido. Tiene sus garras, una en particular de sus garras, brilla en rojo. Las puntas de sus garritas, ¿no? Las puntas de sus garritas brillan en rojo. Sí. Fuck. Ok. Bueno, Kaiden va a volar. ¿Cómo lo está mirando a Jagger? ¿El Tabaxi? ¿Qué está hablando? ¿Está mirando a Jagger? ¿Se volvió hacia Jagger para...? No, está mirando... hacia donde sea que esté mirando. Ok. Está saliendo, está levantándose del agua, está todo mojado. Bueno, yo estaba acá, para. Vamos a hacerlo con propiedad. Bueno. Voy a volar sobre el Tabaxi para quedar arriba. Y le voy a tirar relámpago desde arriba al Tabaxi. ¿Vos ya te habías tirado a volar? Sí, me lo tiré antes, cuando me desaparecí desde Tesios. Ok, ok. Dale, entonces. No me quieres robar una acción, León. No. ¿Dificultad de salvación? Es 17. Ok, dale. Esto no es de, es de 5, ya. Volar. Está acá. Esto es de cuarto nivel. Ok. Entonces esto es... Ahí va. 31 de daño de relámpago. Tranca. Envuelto. Y Kaiden, o sea, está desde arriba. No solo está desde arriba. Este tipo está mojado y al lado del agua. Exactamente. Y sacó un 1 en la tirada de salvación. ¡Apo! La electricidad le llueve. Desde... ¿Crees? ¿Para querés contarlo vos esto? No, contalo vos, pero voy a usar una reaction después de que pase esto. ¿Cómo? Usando mi reaction, tengo una reaction. Le tirás el relámpagos y solo a esta persona, digamos, va derecho desde el cielo a la tierra, la cola toca el agua, todo mal. Se le queman los bigotes, se le queman los pelos más largos que tiene en la oreja, todo. Queda hecho un pedazo de trapo humeante en el suelo. Con los labios todos quebrados y secos. Siembra cada tanto. Cae.
Ok. ¿Cuál era la reaction? Ahí uso mi reaction. Se ve un manotazo. El cuerpo del tabaxi se mueve por un momento, cae, y Kaiden se guarda algo en el bolsillo. Para. Danos un poco más. Jair está al lado de tú. Jair está viendo todo, digamos. Está sacando fotos. ¡Sí, está volando arriba! ¡Dite, chabón! ¿Cómo se llama esa reacción? Yo tengo que saber. ¿No? Para. Te lo mandé por WhatsApp. ¡Mirelo! ¿Cómo soy, el necromancer? ¿Mirá? Robar alma, crear filactería, algo así. Crear filactería. Como reacción. Ustedes, yo voy a escribir lo que sí se puede ver. Es que lo dice, dice que es lo que se puede ver. Está bien. ¿Por eso querés decirlo vos? Es que no pueden ver nada. Bueno, está bien, déjame. Solamente lo que yo expliqué. Déjame. El cadáver del taxi se mueve así como dijo Kai, Bachi. En dirección hacia Kai. Y como si estuviera despegándose algo de su cuerpo, cae. De a poquito. Desarmado en el suelo. Y termina el combate. Enfundo la espada. Me cuelgo el escudo, y cuando me cuelgo el escudo me dejo caer sobre él. Y un montón de tierra y polvo vuela. Yo los miro. ¿Cómo están? O sea, ayer lo tengo enfrente. Ah, nunca lo viste peor. Tiene nunca una... lo viste peor. Mejor. Kaiden va a volar hacia Jagger y va a bajar. Y luego mirar así desde arriba. Te ves mal. Sí, acaban de dar una paliza. Estuvo bien. Necesito entrenar más. Vi que Baggins hizo su cosa de viento y Edur no lo había visto hasta después en el puente. Dejo caer mi cabeza hacia el lado y veo todo ese árbol humeante. El fuego de ese árbol humeante gigante es bastante grande. Baggins, ¿estás bien? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte? Al lado del fuego gigante que acabo de escribir. Salto al puente. Edur te dice, ¿viste la rana? Sí. Creo que era Cal. ¡Qué bien! O sea que Cal está actuando a través de tu espada. No tengo ni idea. Pero era verde. Y Cal es verde. Makes sense. Claro que sí. Bien. Y ahora antes de que... ¿Puedo usar Control Water para apagar el fuego? Ah, sí. Así nos llamamos a todo el mundo. Apaga el fueguito. Me gasto este. Fuck. Queda humo nomás ahí. Del carro dice, ya arreglé el caballo. Gracias. Ya vamos. Bueno, creo que mi mensaje llegó tarde. Ah, ¿qué mensaje? Ah, vos estabas inconsciente, se ve. Es que les mandé un mensaje a todos. Pero, bueno. ¿Qué decía el mensaje? Que Tesis ofreció recompensa por todos nosotros y destruir el barco. ¿Y saben lo que es lo peor? Levantándome, poniéndome de pie, sacudiéndome el polvo.
que son solo 10.000 míseras monedas de oro por nuestra cabeza. 10.000 monedas de oro, como criminales comunes. Es por cada uno y es bastante alto lo que he visto en el crisol, pero bueno, entiendo que no sea lo que esperabas. Somos prácticamente lo que más problemas les causa. Y 10.000 monedas de oro nada más. Yo esperaría 25.000 por mi cabeza fácilmente, pero no entiendo si las finanzas de los Maralas no van tan bien. No, se está gastando mucha plata, pero quizás deberíamos salir del camino. Creo que podés mover. Sí, camino. Y moviéndome, les hago seña como, bueno, creo que lo mejor sería ahora no caminar mucho. Y ese carruaje nos está esperando. Así que, si gustan, hay una universidad a la que visitar. Creo, si no es que la destruimos con todo este fuego. Espero. Edur se sube carro. Yo me voy atrás de Edur diciéndole: Edur, ahí también. Algún día tu fantástica participación queda registrada en mi memoria. Y que sepas que no es malo huir cuando el contrincante es más fuerte. La muerte puede estar en cualquier lado. Y el aprendizaje del buen guerrero es el siguiente: soldado que corre sirve para traer. Está bien, Javier. ¿Por qué no dormí un rato? Chucheando, Shire. Estás cansadito. Oye, sí. Aflojaste un poco la armadura también. Ah, mirá, y Ken saca del bolsillo y le entrega una media luna. Kayen se sube también al carro, al bondi también. Y arrancan. Una media luna. Y ahora se dirigen una vez más, todos juntos, hacia el monasterio. Pero antes de cerrar la sesión, quiero volver una vez más. Un par de semanas. Esperen que se rompió algo. Manrel da vueltas por la cubierta solo en el medio de la noche. El funeral de sonrisa fue simple, cada uno dijo unas palabras, forma de cariño hacia su compañero caído. Y se retiraron a sus aposentos a tener un rato de soledad que claramente la necesitaban. El único que quedó en cubierta es Manrel, en el que recuerda a su amigo. Amigo que es una de las primeras personas que subió al barco con él, que confió en para todas las ideas locas que tenía Manrel, que siempre lo ayudó y estuvo ahí cada vez que todos se iban del barco, lo ayudaba a moverse, lo ayudaba a transportarse por arriba, por abajo, pescaban y lo mantenía distraído. Para Manrel era una persona muy especial, sonríe. Probablemente para todo el barco también. Marre llora, muy triste, en la cubierta del barco. Y deja caer el pañuelo de sonrisas al mar.
Y hasta acá llegamos hoy. Bueno. No hubo pausa, ¿te diste cuenta? Sí, perdón, había un combate, había muchas cosas dando vuelta. Jugamos en tres locaciones y dos tiempos. Sí. ¿Le gustó? ¿Qué les pareció? Me gustó, me gustó. Por favor, qué intensidad. Muchas emociones. Muchas emociones hoy. Creo que la sesión es Javi. Ay, por favor. Qué locura. Pobrecito Manrel. Fue muy grata la sorpresa del combate. Fue re intenso el combate. Además, súper táctico. Pasó de todo ahí, tipo movimientos, coberturas. Me encantó ahí. Pagin siendo la columna que sostuvo el equipo. Por favor, Dios. Esos puntos de vida adicionales fueron claros. Encima yo le pegaba y decía, ¿cuándo se le va a ir? Es que lo hicieron re bien, por eso lo digo. Sí, yo sé que cayeron, estaban hechos mierda, pero lo hicieron re bien, por favor. Desesperación. Bueno, fue una build tipo Soraka tanque. Claro, sí. No sé si funcione, pero funciona. Sí. Bueno, descubrimos que tanquear sirve hasta que te encontrás otro tanque. Cayó Jagger, ey. Fueron duros, ey. 130 y pico de puntos de vida tengo, ¿eh? Qué hijo de mil perra. Es que te sacaba de a 30, estuve contando yo. El último golpe fue un crítico, fue el único que metí. El último golpe fue un crítico. Una locura. Locura total. Pero el momento de Cal saliendo la espada fue una locura. ¿Qué es eso? ¿Te gustó? Sí. Lo vio solo Baggins eso encima, así que no sé. Sí, tal vez lo charla, Neduro seguramente le va a decir. No creo que se lo guarde. Ay, por favor. Bien ahí, Jagger, me gustó, tipo, manteniéndose en la postura de faltan un par más de. Te dije que faltan. ¡Que te calles! Me decía el Dragon Ball. Pero no me voy a callar. Bien ahí, firme con toda. Y caen ahí tomando unos mates. Ay, cochito. ¡Cállate, las trompas quieren quedarse! No, vamos a ver las cabras mecánicas. Bueno, yo después los alcanzo. Sé que mientras yo estaba armando la sesión dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? Y me di cuenta que se separaron. Dije, nunca hacen esto. Jamás. Nunca. Tengo que hacer algo especial. Tengo que hacerles una advertencia para que aprendan estos niños idiotas. Luego de 12 niveles, don't split the sí. Ah, no, fue horrible. Espero que les haya gustado. ¿Le gustó la parte de sonrisas? Porque esta parte fue todo de ustedes. Sí. Esto fue una forma de experimentar que se me ocurrió. Muy lindas las escenas que eligieron cada uno. Muy, muy especiales. Sí. Una locura del... El que todos hayamos pensado de maneras distintas, porque esto se los contamos a todos. En la semana tuvimos que pensar cada uno, sin hablarnos, una escena de lo que nos pasó en el pasado con sonrisas. Y todos elegimos algo parecido. Sí. Sí. Era ahí Kaiden llegando y... Siendo de tipo el emperador ahí. Sí, no, pero... El tejón de mierda, el pibe se mató. Yo no lo sé. Tal vez no. No sé. Ahora volvemos. ¡Está cruzando a Norem! ¡Ey! Hoy no hicimos una pausa. No. Y Neto dice que lo bueno es que la intro todavía sirve. Eso es lo más importante. Es una advertencia, bueno. Vale. Es una advertencia. No, nadie, o sea, si puede nosotros muere, llega su clon malvado que se hizo bueno. Y listo. Sí. O es el listo perdido y le ponemos Junior al final. Sí, son mellizos, no sé. Quiero agradecer, el chat estuvo encendidísimo, tipo una cantidad de chistes. Gracias por encarnarnos, gente. Sí. En Discord con todos los memes que estuvo poniendo. Ay, no, ¡qué linda!
Ya voy a ir al disco. El de... Un memeador serial. Aprendió a hacer memes. Casi se le quema la comida. Ay, Dios. Y bueno, la próxima tal vez llegan al monasterio. Tal vez. Ay, eso llega al monasterio. Uy, no, me olvidé la llave. Acabo de ver el meme. Sesión de Kaiden, sesión de Charlie. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo con el outro. Excelente sesión, siempre un gusto jugar con ustedes. Se repusieron la camiseta hoy, tanto como para el combate y todo el rollo, sino que la parte de eso que decía Chris, de lo de sonrisas y lo del pasado, del funeral, es algo en lo que yo no tenía control. Ellos tenían que dirigir ese segmento. Estuvo re bueno eso. Así que quédense. Vamos a hacerle un raid a alguien. Un circular raid que da puntitos. Sí, que es verdad que sí. ¿Escuchaste lo que dijo Nota León? ¿Qué dijo? No sé, lee el chat, por favor. Después de 4 episodios seguidos a la playa. Está claro. Por favor. Que le demos más sandías. Y hay un montón de gente jugando de Ah, buenísimo. Bueno, nos vamos a dejar con el outro. Chao. Estuvo re bueno. Nos vemos la semana que viene. Gracias, gente. Ahora vamos a desmayarnos.